Muy buenas noches, damos la bienvenida a todos nuestros participantes. Estamos en la segunda jornada de este Congreso Internacional de Educación Superior. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando y agradecemos por su puntualidad en esta noche. Queremos dar un saludo para todas las ciudades que nos están conectándose en este momento. Cochabamba, tenemos gente de La Paz, de Santa Cruz, Tarija, Potosí. También tenemos gente de otros países como México. Teníamos algunos hermanos de Perú y de Chile. Agradecemos a cada uno de ustedes y una vez más recordarles que este evento está impulsado con el fin de poder compartir, actualizar conocimientos, poder aprovechar este tiempo que la mayoría de los países latinoamericanos están teniendo de cuarentena y de restricción sanitaria para aprovechar al máximo nuestro tiempo y poder dotarnos de material, tener roce con otros colegas profesionales del área y todos los que estamos apasionados por la educación superior. Andrés, buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a saludar. Tenemos unas palabras especiales. Claro que sí. Muy buenas noches a todos nuestros queridos participantes que nuevamente se han dado cita por este medio para hacer la participación de este increíble Congreso Internacional de Educación Superior. Queremos agradecer a la empresa Endecap, que es la empresa de capacitación personal, que nos está avalando toda el área académica en este Congreso, ¿no? Nuevamente agradecer a la empresa, ¿no? Recordar que esta empresa da capacitaciones como cursos especializados, seminarios, talleres y posgrados a nivel nacional en todo el territorio de Bolivia. Nuevamente, darles las gracias a ustedes por darse una vez más cita en este lugar. Estamos para servirles y esperamos que esta jornada sea muy enriquecedora para ustedes. Jonathan. Imagino que nuestros participantes el día de hoy han recibido un mensaje por WhatsApp con los links de acceso y también el link que les habíamos encargado, ¿no? De la carpeta de Google Drive, donde se van a ir alojando cada día los archivos y presentaciones que nuestros expositores nos faciliten. En esa carpeta ya pueden encontrar las diapositivas de la charla magistral que tuvo el doctor Alejandro Núñez, que es el único material que ahorita está subido. Entonces, hoy día, al terminar la jornada, vamos a actualizar y vamos a añadir las presentaciones y material que nuestros conferencistas nos faciliten. Entonces, Andrés, creo yo que estamos listos para empezar esta segunda jornada con la primera charla de esta segunda jornada de la del Congreso Internacional de Educación Superior. Sí, Jonathan, para mí es un placer poder hacer la presentación de la persona que va a estar con nosotros en esta noche como parte de la segunda sesión. Yo quiero presentar a la doctora Giancarla Saba. Permítame hablar un poquito acerca de ella. Giancarla Saba, ella es directora general de Ethos Capacitación de Alto Impacto, Coaching y Orientación. Tiene formación en teología básica, licenciada en pedagogía social y psicología familiar, además de una maestría en psicología familiar. Todo esto le permite ser un speaker, life coach, capacitadora inspiracional y escritora reconocida. Ha sido invitada a coordinar programas sociales del gobierno finlandés en América Latina, miembro del directorio de Hábitat para la Humanidad, representante de Children Impact Network y autora de materiales educativos traducidos a varios idiomas. En el 2017 presentó su libro Casi todo es otra cosa en Miami, Estados Unidos, actividad que valió para ser reconocida como autora latina en la categoría Desarrollo Personal. Es conferencista internacional con presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Costa Rica, columnista de la revista O del periódico de Los Tiempos. Y cuenta con la certificación de la Facultad de John Maxwell Team en temas de liderazgo avanzado. Ella ha capacitado a más de 26 mil personas en toda América Latina. Y para mí es un placer el poder esta noche presentarles. Muy Querida buenas Giancarla, noches. muy buenas noches. Hola Andrés, gracias por la presentación. Jonathan, buenas noches. Un gustazo el poder estar con ustedes ahora acá. Permítanme, voy a poner la corriente para asegurarnos de poder estar juntos este tiempo que podemos compartir. Yo estoy súper agradecida por la invitación.
y lista para empezar el momento que ustedes así lo manden. Perfecto, querida Giancarla. En este momento ya podemos dar inicio. La plataforma está tuya, los participantes están ahí, te escuchamos. Mil gracias. Entonces empezamos. Tenemos 40 minutos para estar juntos y voy a tratar de optimizar este tiempo y aprovecharlo al máximo posible. El tema que me han invitado a disertar esta noche es desarrollo profesional. No he elaborado una presentación propiamente dicha por no correr ningún riesgo de tener interferencias o inconvenientes con la tecnología. Entonces, yo tengo una ayuda a memoria, por un lado acá, y voy a tratar de relacionarme con ustedes de una manera muy personal, si vale el término. No nos estamos viendo, nos estamos escuchando, me están escuchando y ustedes me están viendo, pero yo me estoy haciendo un imaginario de que están delante mío y me siento muy feliz por hacerlo de esta manera también. El tema de desarrollo profesional empezamos ahora. Asumo que estamos con profesionales, estamos con estudiantes dentro del auditorio y dentro de los profesionales o dentro de los estudiantes que se están formando, tenemos de distintas áreas, tal vez tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos docentes, por supuesto, universitarios, de repente profesores de colegio también. Yo me voy a dirigir a todos ustedes en el entender de qué debemos ser antes de hacer. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que es mejor trabajar con lo que somos más que en lo que hacemos. Es así que el tema de desarrollo profesional es muy, muy difícil poderlo desarrollar y abordar si es que no me pongo y me posesiono en una plataforma del desarrollo personal. Es decir, tengo que partir de la persona, ¿sí? Más allá de los cargos, de los títulos, de los rótulos o del ejercicio laboral que tenemos, tengo que partir de la persona y recién puedo abordar el ejercicio laboral. Todos nosotros estamos viviendo una crisis, no es novedad lo que voy a decir. Las crisis siempre nos llevan unos cambios estructurales, serios, por supuesto que sí, y nos obligan a realizar algunos ajustes. Empezando por nuestra propia vida, por eso es que decidí darle este enfoque, porque ninguno de nosotros hemos estado preparados para esto que estamos viviendo. Y aunque hayamos estado preparados, les aseguro que no reaccionaríamos de la manera como hubiéramos querido hacerlo. Estoy también segura de que todos nosotros estamos implementando nuevas tecnologías, estamos conociendo nuevas aplicaciones. Desde ya, esta que estamos utilizando en este momento es absolutamente nueva para mí y es una de las razones por las cuales no he querido trabajar con diapositivas para no correr riesgos de tener alguna interferencia que les esté llegando con cierta demora a ustedes y estar desconectados entre lo que están viendo y lo que yo estoy mencionando. Además de conocer nuevas plataformas, nos estamos introduciendo a nuevos aprendizajes y nuevos usos de tecnología y todo lo demás, que todo esto es muy útil, absolutamente útil, pero déjenme decirles de que no es suficiente. Y al no ser suficiente, estoy proponiendo que esta conferencia nos permita tener una mirada hacia adentro, no una mirada desde adentro, sino una mirada hacia adentro, no una mirada hacia afuera, perdón la redundancia, no quiero ver lo que está pasando fuera de nosotros, porque de eso ya tenemos bastante, quiero posicionarme y enfocarme en lo que está sucediendo dentro de nosotros. Para poder abordar este tema, he pensado en compartir con ustedes una temática que un par de veces le he compartido en otros espacios y he tratado de adecuarla para que llegue de la mejor manera posible a ustedes. Voy a apelar a la imaginación y, bueno, cuando nosotros nos estamos imaginando algo, estamos haciendo una representación mental, ¿sí? Y nosotros pensamos en imágenes, no pensamos en palabras. Si yo les digo en este momento que piensen en una puerta, seguramente van a pensar todos en diferentes puertas, diferentes tamaños, colores, materiales, etcétera, etcétera. Ni uno solo de los que están presentes, que no sé cuántos estaremos en este momento, pero asumo que somos bastantes, ninguno de los presentes ha pensado en la palabra puerta, P-U-E-R-T-A, sino han hecho una representación mental de lo que les pedí que se imaginen.
En ese sentido, les voy a pedir que se imaginen una trampa o se imaginen una brecha, porque hoy, inicialmente, en la primera parte de esta disertación, quiero hablar de 6 brechas que no nos dejan pasar de donde estamos a donde queremos estar, a donde queremos llegar. La hacíamos de manera indistinta, trampas o brechas. ¿Por qué? Porque la trampa es algo que cuando tú estás transitando de manera inesperada, ¡pum!, te agarra, te coge, te ancla. No te deja seguir avanzando. Y también me gusta utilizar el término de brecha. ¿Por qué? Porque si nosotros nos imaginamos dónde estamos en este momento y dónde quiero llegar, puede haber como un surco al medio. Y tenemos que de repente construir algún puentecito, ver la manera de cómo puedo hacer para unir estos dos lados, estos dos espacios y permitirme pasar. Es en ese sentido que empiezo con la primera trampa o brecha. Ustedes manejen el término con el que se sientan más cómodos e identificados. La primera es la brecha de la suposición. La palabra suposición o suponer es considerar una cosa verdadera a partir de ciertas señales, pero sin tener certeza de ella. Es decir, se supone, se presume, no tenemos certeza. Solamente hay algunos indicios, algunas señales. La primera trampa es la brecha de la suposición. La trampa de la suposición. En otras palabras, creer que voy a crecer automáticamente. Cuando yo estoy hablando de desarrollo personal, aquí hago un paréntesis aclaratorio. Cuando yo estoy hablando de desarrollo personal o de crecimiento personal, se los voy a decir en muy simple y muy sencillo qué es lo que quiero decir. Quiero decir trabajar en nosotros para mejorarnos y no propiamente para vernos mejor. Con mucha facilidad invertimos mucho en el caparazón, en todo lo que se ve. Nos esforzamos muchísimo en vernos mejor. Pero una cosa es mejorarse y otra cosa es verse mejor. Yo trato de llegar al interior de cada uno de nosotros, siendo yo la más necesitada, por supuesto, y la gualipolera en este asunto. ¿Sí? Tratar de mejorarnos en lugar de vernos mejor. Entonces, la primera trampa, la primera brecha es la suposición de que vamos a crecer automáticamente. Y esto no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Cuando crecemos, nosotros estudiamos, nos unimos al mundo laboral y creemos que automáticamente vamos a ir creciendo sin tener la intención de hacerlo. Hasta nuestros 10, 11, 12, 13 años crecemos sin darnos cuenta. Nuestro cuerpo desarrolla y crece. En las mujeres desarrollan los senos, no nos hemos dado cuenta y no hemos hecho absolutamente nada para que eso suceda. Pero con el desarrollo o con el crecimiento personal no sucede lo mismo. Tiene que haber una intencionalidad y voy a marcar la diferencia entre conceptos. Una cosa es intención y otra cosa es intencionalidad. Tengo que tener la intencionalidad de crecer, no la intención, porque créanme que el cementerio está lleno de buenas intenciones. Tener la intencionalidad, es decir, tomar acciones concretas, no importa el tamaño, con preferencia tienen que ser pequeñas para poderlas cumplir y que me permitan un avance en la vida. En ese sentido, recuerdo un artículo que escribí para la columna O, que lo titulé Planificación Estratégica. En ese entonces, empecé recordando a un conferencista que me gusta mucho, sinceramente me gusta mucho, que él se llama Yokoi Kenji, que dijo, desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Nosotros estamos en el centro de Latinoamérica, ¿sí? Y en uno de los países menos lectores de América Latina. Nosotros, por naturaleza, los bolivianos, preferimos suponer a leer. No cuestionamos mucho, no interrogamos mucho, tendemos mucho a suponer, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que esto es real, porque dentro de las conversaciones diarias, incluso dentro de debates, coloquios, mesas redondas de trabajo, etcétera, etcétera, difícilmente se afirma un hecho. Todas las intervenciones, no todas, pero una gran parte de las intervenciones empiezan con frases como yo pienso, yo creo, me parece, supongo. ¿Sí? Con este tema del coronavirus estamos viendo que todos habíamos sido expertos en muchas cosas. Entonces, pienso que esto es algo sumamente delicado porque, repito, desconocer una verdad nos hace esclavos de una mentira. En ese sentido, la planificación es algo sumamente importante. O sea, desconocer el poder de la planificación es muy importante. La planificación no es ni más ni menos que el conjunto de acciones para crear
y o modificar una situación. Es eso lo que nos dice el diccionario. Para crear, bueno, tengo que tener creatividad y tengo que creer, ¿sí? Esa palabra es bastante fuerte y bastante, bastante interesante. Quiero remontarme a una frase que lo utilizamos de manera muy, muy seguida, pero no todos conocemos el origen. Y esta es una frase que bien importante, porque un personaje muy importante se lo dijo a su hijo, que ha sido el rey David, que se lo dijo a Salomón. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Eso tiene que ver con la planificación. ¿Por qué? Voy a desglosar un poquitito las palabras. Anímate viene de alma, ánimo viene de alma. Es el centro de las emociones y de la voluntad. De la voluntad. Esto tiene que ver con la intencionalidad. Esfuérzate. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vayas más allá de tus propias fuerzas. Sí, es eso. El esfuerzo requiere de valores como la constancia, la confianza y la esperanza. Por supuesto, en el trabajo que nosotros estamos realizando o en cualquier proyecto o planificación en nuestra vida. Pero sobre todo la palabra esfuérzate tiene que ver con la fuerza. Nosotros podemos vencer obstáculos cuando utilizamos fuerza. No necesito potencia. Necesito fuerza. Primero, para retirar los obstáculos, necesito fuerza. Una vez que retiro los obstáculos, recién utilizo la potencia y puedo potencializarme. Espero que me estén comprendiendo y si no, vayan anotando algunas dudas y al finalizar vamos a tener 5 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, anímate y esfuérzate y manos a la obra. En otras palabras, actúa. Retira los obstáculos que te están incomodando. La primera trampa es la trampa de la suposición, suponer que las cosas van a suceder porque sí. Entonces, la primera sugerencia es que planifiques. No supongas que las cosas van a suceder. Planifica tu día, planifica tu semana, planifica tu mes. Generalmente, llegar donde nosotros queremos llegar depende de la agenda diaria. No es otra cosa, es la agenda diaria. La segunda trampa o la segunda brecha es la brecha del conocimiento. A veces no sabemos cómo crecer. Tenemos buena intención y tenemos intencionalidad, pero nos estancamos en el cómo. Porque no tener un plan nos detiene y nos quedamos atrapados en esa partecita del cómo. Y ahora, ¿cómo se realiza esto? Quiero decirles que siempre sabemos o tenemos por lo menos una cosa para movernos en la dirección correcta. Todos nosotros tenemos algo o sabemos algo para movernos en la dirección correcta. Entonces, para que ustedes puedan encontrar esa dirección correcta, piensen en sus fortalezas. Miren cómo estoy anclando la palabra esfuérzate, que es ir más allá de las propias fuerzas, con la palabra fortaleza. Tiene que ver con lo que nos hace fuertes. Seguramente muchos de nosotros hemos participado en FODAS, ¿sí? En nuestros trabajos, en nuestras empresas. Rara vez hacemos como que un FODA personal, ver cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si ustedes hacen este ejercicio, se van a encontrar con lindas cosas que tienen. Todos nosotros tenemos fortalezas y cómo podemos identificarlas no es muy complicado. Ustedes concéntrense en qué hacen bien de manera natural y después de hacerlo les genera una sensación de satisfacción, se sienten felices al hacerlo y quieren volverlo a hacer, ¿sí? Hay personas que naturalmente cantan bonito, tienen una fortaleza, ¿sí? Hay otras personas que tienen una vocación de servicio extraordinaria y naturalmente sirven y se sienten felices al servir. Cuando ustedes identifican esa fortaleza, recién le suman técnica, conocimiento, aprendizajes nuevos. Primero, partan de lo más básico, que es identificar esas sus fortalezas. La tercera brecha es la brecha de la perfección, la tercera trampa. Es decir, no sé cuántos de ustedes, me encantaría ver manos levantadas, pero por supuesto que no las voy a poder ver. Tendemos a ser perfeccionistas. Déjenme decirles que la perfección no es una virtud y tampoco es una cualidad. Verdaderamente es un problema severo cuando queremos que las cosas salgan, pero perfectas. Yo sugiero que cambiemos de escenario y pasemos de la perfección a la excelencia, es decir, poner todo de mi parte para que salgan las cosas lo mejor posible.
¿sí? Hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Desde ya les digo que antes de estar yo en esta plataforma he tenido percances tecnológicos. Desde ya les digo que estoy trabajando desde otra computadora que yo no pensaba trabajar, ¿sí? Si yo realmente estuviera muy pegada a la perfección, ahorita estuviera una maraña de nervios, que lo estuve hace 30 minutos atrás, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hice? Pasar del escenario de la perfección a la excelencia, estoy tratando de controlar lo que yo puedo controlar. Y lo que yo no puedo controlar, ni modo, ni modo, ¿sí? Entonces, esta brecha de la perfección, ¿qué es lo que nos retumba constantemente en la cabeza? Y hay cosas que debemos considerar. Primero, quien no se arriesga al fracaso ya es un fracasado. Muchas veces dejamos de hacer cosas porque no las podemos controlar y tenemos ese temor de que si no sale perfecto no lo voy a hacer. Tenemos temor a ese fracaso. Si no lo intentamos, sí hemos fracasado. No se puede mejorar algo que nunca se ha iniciado. Es necesario experimentar, si vale el término, tener el contacto y sobrepasar esa barrera del terror, esa barrera de la intimidación, del temor, para poder seguir mejorando lo que queremos hacer. También déjenme decirles que un niño cuando se cae, ¿saben qué es lo que hacen? Se sacuden y se levantan. No se quedan tirados en el piso, se sacuden y se levantan. Y vale la pena que adoptemos esa mentalidad también para el desarrollo personal, que ojo que todo lo que estoy diciendo es sumamente aplicable para el desarrollo profesional. Todo lo que estoy diciendo sirve para que lo apliquen en su ejercicio profesional. Piensen siempre que en el camino se va a ir mejorando, que el miedo se vence con repetidos actos de valor. No tenemos otra alternativa que repetir la misma acción varias veces. Y también déjenme decirles que el 95% de las cosas en las cuales tenemos miedo o que nos preocupan generalmente no sucede. ¿Cómo podríamos vencer este temor? ¿Cómo podrías planear tu futuro a partir de tu talento, a partir de esa fortaleza? Permítanme compartir con ustedes esta ilustración que la utilizan muchísimo los antropólogos y yo la voy a resumir y reducir de esta manera. Miren ustedes su mano, ¿sí? Esta es la mano del talento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ilustración? Nos dice primero, identifica tu talento o identifica tu fortaleza. En este momento yo lo voy a utilizar de manera sinónima, no es lo mismo talento y fortaleza, porque créanme que el talento no es suficiente para llegar donde queremos llegar, pero por tiempo y porque la temática no necesita que entre en mayor complementación conceptual, vamos a decir que el talento o la fortaleza está acá, ¿sí? Identifiquen cuál es su fortaleza para que sea como una plataforma, como un trampolín que les permita saltar. Este dedo es el dedo de liderazgo. En cualquier parte del mundo, este dedo es el que te marca el norte, es el que te instruye, es el que te advierte. Este dedo es el de las emociones, ¿sí? Donde debemos ejercitar y nos sugieren tener inteligencia emocional y buscar apoyos afectivos, ¿sí? Cuando estamos en alguna crisis, en alguna adversidad o en alguna planificación, vean dónde pueden tener esa contención, la mamá, el papá, los hijos, los colegas, los profesores. De repente, en este caso, por ejemplo, yo he tenido que recurrir a mi técnico, virtualmente le dije, toma el control y ayúdame a subsanar este problema que estoy teniendo. Este dedo, que es el dedo donde se pone el anillo, ¿sí? De matrimonio, es el dedo anular, es el dedo del networking, es el dedo de los contactos. Fíjense con quiénes cuentan, a quiénes pueden llamar, a quiénes pueden recurrir. Y finalmente, este dedito es el dedito que se mueve con más agilidad, es el que no deja las cosas para mañana, es el que te ayuda a perfeccionar tus habilidades y, lo más importante, trata de llegar donde otros no han llegado. Con esta ilustración estoy segura que ustedes se van a poder acordar cómo es que pueden hacer una planificación un poquito más completa sin que estén temiendo no estar manejando o controlando absolutamente todo. Les repito, identifica tus talentos o tus fortalezas. Ve hacia dónde quieres ir, sal de tu zona de confort, toma decisiones, ubica la dirección y toma acciones. Ten inteligencia emocional. Ve con quiénes puedes contar, a quiénes puedes acudir, a quiénes puedes llamar, con quiénes puedes hacer networking,
contactos, redes de trabajo y finalmente muévete, sé ágil y hazlo, no lo dejes para mañana. 4, la trampa o la brecha del momento. Esta brecha es bien bonita, ¿por qué? Porque aquí es cuando nos decimos a nosotros mismos que lo vamos a hacer más tarde. No sé cuántos de ustedes acostumbran decir, esto lo voy a hacer más tarde, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer la próxima semana. Y generalmente pensamos que no es el momento adecuado para hacerlo. ¿Sí? Todavía no, todavía no, todavía no. Y vamos postergando muchas cosas desde que estamos en colegio, cuando esté en la universidad, cuando me case, cuando sea papá, cuando sea profesional, cuando empiece a trabajar, y siempre estamos dilatando y estamos pensando que no es el momento adecuado. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cómo se sabe cuándo es el momento adecuado para tomar decisiones de crecimiento? Ahorita estoy enfocada en el desarrollo personal, en el desarrollo profesional. ¿Cómo se sabe cuándo es el momento adecuado para crecer? Hay algunos indicios que nos permiten darnos cuenta. El primero, no por orden de importancia, no es que es el primero, segundo, tercero, sino uno de ellos, de algunos que voy a mencionar, es cuando te duele. ¿Qué quiere decir cuando te duele? Cuando hay una limitación seria, cuando hay una pérdida profunda, cuando hay una enfermedad grave. ¿Sí? Todo esto activa en revoluciones interiores. Cuando hay una crisis, como en este momento. ¿Sí? Hay muchas personas que están desarrollando su creatividad, que ahí la tenían, y la están desarrollando, han dejado de ser reactivos para ser creativos. ¿Por qué? Porque tienen decisiones que tomar, acciones que tomar para salir de donde estamos. Otro punto que puede ser como un señalizador. Otras veces cuando sabemos lo suficiente para cambiar, es decir, has leído un libro, has hecho un diplomado, has pasado por un trabajo que te ha llevado un año, de repente has estado en alguna conferencia y ¡pum!, te viene algo que, ah, esta persona dijo tal cosa. Entonces, la brecha del momento, ¡tan!, esto me hace sentido, esto me está sacando la venda de mis ojos, esto me está permitiendo crecer un poquitito, darme cuenta de algo que no me había dado cuenta. Es como cuando tenemos esos eurekas de, ¡ah!, lo descubrí. Lo descubrí, estaba cubierto, solamente lo he destapado. Otra manera es cuando se presenta la oportunidad. Aquí déjenme decirles que cuando se presenta la oportunidad, más vale que nos encuentre ya con algunas competencias o con algún camino recorrido o con alguna experiencia, porque la oportunidad se presenta generalmente de manera irrepetible. Y llegamos donde queremos llegar cuando se encuentra la oportunidad y el conocimiento. Si nosotros, o la competencia, si nosotros no estamos listos en esta intersección, ¿qué es lo que va a suceder? Estamos aquí avanzando, aparece la oportunidad por acá, y si no estamos nosotros listos, la oportunidad se va a pasar. Entonces, nosotros podemos estar preparándonos para cuando llegue ese momento. Esta brecha del momento, últimamente se ha estado trabajando mucho con una palabra que técnicamente se llama procrastinación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No te está hablando de dilatar algo y dejarlo de hacer. La procrastinación es como un limbo que te pone entre la ahora y el nunca, pero en algún momento, o el después, pero en algún momento tienes que hacer eso que está pendiente. Esa es la enorme característica de este término. No es que dejo de hacerlo y me olvidé, no. Es que eso que has dejado de hacerlo, en algún momento lo tienes que retomar. Y tiene otra característica. Que cada vez que lo dilates más, cuando lo vayas a retomar, te va a costar más hacerlo. De repente estás procrastinando terminar la lectura de un libro. Pero tienes que terminarlo porque tienes que hacer un ensayo con ese libro. Mientras más te dilates en tomar esa decisión, más carga vas a sentir. Más alejada te vas a sentir de esa responsabilidad. Pero en algún momento lo vas a tener que hacer. Pero cada vez vas a estar más enfriada, más distante de la responsabilidad, menos conectada, menos actualizada, y te va a costar muchísimo más hacerlo. La quinta es la brecha de la comparación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que constantemente vivimos comparándonos con lo que están haciendo otros colegas, otros profesionales u otras personas en el medio. Créanme que uno es un número muy pequeño para llegar donde queremos llegar. Es mejor ver a las personas no como competencias, sino como aliados.
En latín hay una frase bien bonita y bien poderosa que dice: una mano lava la otra, entre las dos se lava la cara. Es mejor, de verdad, considerar a las otras personas como aliados para potencializarnos. Tenemos que aprender a sentirnos cómodos sabiendo que no somos los mejores. Hay personas que pueden hacer mejor lo que yo estoy haciendo. Pero en ese sentido tenemos que ser auténticos, tenemos que ser sensatos y honestos con nosotros mismos. Tener esa disposición de ser enseñables, esa humildad de decir, sí, necesito aprender, mejorar o corregir. Y valdría la pena que nos veamos nuevamente, digo, como niños en crecimiento. ¿Sí? Los niños son sumamente, por un lado, confiados, pero por otro lado, enseñables. Siempre están ávidos de aprender algo más. Ellos siempre están curiosos. Y la curiosidad es un elemento muy importante que nosotros no debemos perder, más allá de la edad que tengamos. La curiosidad es la base del aprendizaje. Y la última brecha, o la última trampa, es la brecha del ruido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros vivimos en un tiempo muy ajetreado, muy abrumador, ¿sí? Hay muchos distractores, hay muchas pantallas que demandan nuestra atención, hay muchos soniditos, hay mucha información que, lejos de formarnos, nos empiezan a deformar en muchos casos si es que no tenemos criticidad y discernimiento para tomar esa información que estamos recibiendo. Vale la pena que nos preguntemos, en lugar de que nos preguntemos qué tan rápido puedo cambiar, ¿sí? Vale la pena que nos preguntemos qué tan lejos puedo o quiero llegar. Es decir, estamos en la era de la inmediatez, todo queremos rápido, todo queremos así, super flash, ¿sí? Y en lugar de decir qué tan rápido quiero esto, preguntarnos hasta dónde quiero llegar, qué tan lejos quiero llegar con lo que estoy haciendo, con mi crecimiento, con mi proyecto de vida, con mi proyecto en el trabajo, con mi proyecto familiar. Les repito, todo lo que les estoy diciendo es sumamente aplicable para la vida, para la profesión, para el trabajo, para la vida en familia. Si ustedes hacen este ejercicio, les aseguro que van a pasar rápidamente del ruido al ritmo. Del ruido al ritmo. ¿Saben qué es lo que van a aprender a hacer también? Van a aprender a disfrutar el proceso y lo van a hacer con mucha paz y con mucha tranquilidad. Se van a alejar del estrés. Cuando nosotros aprendemos a disfrutar del proceso, no estamos tan pendientes de la meta, no estamos tan pendientes del objetivo y del destino final. Estamos disfrutando cada paso que estamos haciendo en ese proceso. Ahora tenemos que estar aprendiendo nuevas maneras de relacionarnos, nuevos recursos tecnológicos para poder llegar a nuestros educandos, en el caso de que sean maestros, y de repente nos genera cierto estrés, cierta presión. Si nosotros optamos por dejar esta brecha un ratito a un lado, por no dejar que esta trampa me ancle, ¿sí?, en ese ruido que me provoca el estrés, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a disfrutar el proceso. Voy a hacer que las cosas vayan fluyendo, perdón, mi perrito está acá porque estoy trabajando desde casa. Vamos a hacer que las cosas vayan fluyendo con paz, con mucha más calma, y voy a poder ejercer control sobre lo que puedo yo controlar. Y lo voy a disfrutar mucho y voy a aprender mucho. Les decía que pasemos en este proceso, o sea, que pasemos del ruido al ritmo en este proceso y disfrutemos el proceso, aclarando que cuando utilizo la palabra proceso, no quisiera que piensen en una concepción lineal, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, en un concepto secuencial. No, porque la vida no es así. La vida es sumamente dinámica, es sumamente activa y nos va sorprendiendo y está de más que recordemos en el momento que estamos. Entonces, este proceso lo podemos ver como un viaje, ¿sí?, que donde hay crisis, donde hay aprendizaje, donde hay desarrollo, donde hay experiencia. Es esa nuestra vida. Tenemos que ver la palabra proceso de manera circular, no lineal. De repente estábamos en el 5 y hoy hemos retrocedido al 3. Tal vez pensábamos que ya sabíamos mucho y teníamos ciertos paradigmas o modelos para relacionarnos, y hoy tenemos que retroceder y aprender nuevas cosas. Entonces estamos retrocediendo, pero de un momento al otro vamos a volver a brincar al 5, al 6 o al 7. ¿Sí? Vean esto como
un modelo circular, un proceso circular, porque así es la vida, absolutamente sorprendente y dinámica. Pero en este proceso, en este viaje que estamos haciendo de aprendizaje, de experiencias, de cambios estructurales a los cuales nos somete la crisis, déjenme decirles que van a suceder cuatro cosas y generalmente esto sí es de manera secuencial. La primera, vamos a ser desafiados. Desde ya en este momento estamos siendo desafiados. Esto tiene que ver con la manera de pensar. Quizás algunas prácticas de cómo te manejas como profesional, como profesor, como docente, como líder, como empresario, como emprendedor o en tus propios negocios. Tiene que ver con la manera de pensar y reformular esas prácticas. Vamos a ser desafiados. Déjenme decirles también que lo que te sirvió de plataforma, nos ha servido de plataforma y nos ha servido para llegar donde estamos y hacer lo que hemos hecho hasta este momento, no es suficiente para llegar donde queremos llegar. Hasta este momento hemos tenido aprendizajes, hemos tenido experiencias, hemos tenido mucho recorrido acumulado. ¿Sí? ¿Que nos sirve de plataforma? Por supuesto que sí, pero no es suficiente para llegar donde queremos llegar. Entonces, estamos siendo desafiados. Punto número uno. Punto número dos, vamos a sentir cierto temor, cierto miedo. Les decía que este proceso es como un viaje. Ahora imagínense lo que es un viaje. Y cuando nosotros vamos a viajar, siempre tenemos cierta intimidación. ¿Qué me voy a poner? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Quién se va a sentir a mi lado? ¿Qué clima hay donde estoy llegando? ¿Quiénes me van a recibir? Etcétera. Vamos a sentir cierta intimidación, ¿sí? Es absolutamente normal porque vamos a aprender a hacer las cosas de distinta manera. Número tres, vamos a ser animados. Es decir, vas a tener ánimo. Hay una motivación interna que te dirá que cualquier cambio o ajuste es posible. Es posible. Tal vez no sea fácil, ojo, tal vez no sea fácil, pero es posible. También te dirá que hay un precio que pagar o dolor que experimentar, pero que aún así es posible. Y lo más bonito de todo, hay una voz interna que constantemente te va a estar recordando que va a valer la pena hacerlo. Y número cuatro, vas a sentir satisfacción. Esta parte de la satisfacción te va a conectar con lo que tú eres, como persona, como empresa, como negocio, como profesional. Es decir, voy a resumir los cuatro puntos por los cuales los he hecho viajar un poquitito. Primero, en este tiempo de crisis, estamos sumergidos en un momento de aprendizaje, donde estamos esforzándonos en hacernos mejor y movernos mejor, por eso es que estoy hablando del desarrollo personal. Uno, somos desafiados. Dos, sentimos miedo, intimidación. Tres, vamos a ser animados. Y cuatro, sentimos satisfacción. Entonces, es un viaje que bien vale la pena hacerlo. Y termino con esto porque ya estoy a punto de completar los 40 minutos que me han regalado en este tiempo. Voy a darles algunas, no quiero hablar de tips, no quiero hablarles de consejos porque primero que no me los han pedido y un consejo que no es pedido no es bien recibido. Prefiero yo hablar de sugerencias para que ustedes las tomen o las dejen, pero déjenme decirles también que esto ha funcionado conmigo y si ha funcionado conmigo, estoy segura que va a funcionar con cualquiera de ustedes. Sugerencias para un desarrollo efectivo. Primero, pregúntate dónde estás. La respuesta que estoy esperando que se den, no a mí, que se den ustedes, no es en mi casa o en Cochabamba, no, sino dónde estás en esa línea de tu vida, dónde estás en esa línea de crecimiento o desarrollo personal, dónde estás en esa línea de profesional, dónde te ubicas, cómo te ves, ¿en qué momento de tu vida estás? ¿Por qué les pido que partan de esto? Porque estoy segura que muchos de ustedes se están preguntando, ¿qué va a pasar después de esta crisis? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son las competencias que tengo que tener? ¿Cuáles habilidades tengo que desarrollar? Y nos estamos proyectando para un futuro, que eso está bueno, está muy bien. Tenemos que hacerlo. Pero les voy a pedir ahora que se imaginen un GPS. Cuando ustedes trabajan con un GPS, le están diciendo, quiero llegar a tal lugar, ¿sí? Y ustedes van a marcar dónde quieren llegar.
Pero ¿saben qué es lo que pasa con ese aparatito? Se queda girando y pensando y te demanda una información más que sumamente valiosa, que te dice dónde estás. Porque es imposible que te pueda dar un destino si tú no le dices dónde estás. Primero te pregunta dónde estás y dónde quieres llegar. O si tú le dices dónde quieres llegar, te va a decir primero dime dónde estás. Y más o menos así funciona nuestro cerebro. Tenemos que pensar a dónde queremos ir, sí, pero partiendo de dónde estamos, ¿sí? ¿Dónde estamos? Ahora, les voy a decir de una manera muy, muy simple, voy a tratar de hacerlo simple porque es algo complejo, ¿cómo podemos ubicar nuestra localización actual? El respondernos dónde estamos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben cómo funciona un GPS? Me van a decir, los que tienen noción de esto, en base a una triangulación, ¿sí? Entonces, se necesitan 3 datos para poder dar tu localización. Evidentemente, eso así sucede. Pero los que conocen un poquitito más de esta tecnología, nos van a hablar con más precisión y no nos van a decir se necesita una triangulación o se trabaja en base a una triangulación. Si no, te van a decir que se trabaja en base a una, es otro término este, el que te permite ubicar el tiempo y distancia, déjenme ubicar el nombre, trilateración. Se llama trilateración. ¿Sí? Este concepto trilateración te conecta con 3 satélites que reciben información y recién te permite darte tiempo y distancia. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver los satélites y este tema de la triangulación o trilateración con el desarrollo o crecimiento personal? Pues esta es una ilustración para que ustedes puedan encontrar los 3 satélites de los cuales reciben información que les permite ubicarse donde están. Les voy a compartir mis 3 satélites de manera muy, muy sincera y muy transparente. No quiere decir que tienen que ser los 3 satélites que ustedes tengan o que tienen que tener. Cada uno tiene sus propios satélites, ¿sí? Pero de repente coincidamos, eso no lo sé. El primero, mi propósito. Esto responde a mi por qué. ¿Por qué vivo? ¿Cuál es mi propósito final de la vida? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento? Es muy importante que podamos identificar por qué soy docente. ¿Por qué hago lo que hago? Si tu respuesta es por un salario, entonces tenemos que tener un poquitito de cuidado. ¿Sí? Si mi respuesta es por una remuneración económica, tenemos que tener cuidado porque es validero, sí, pero no es suficiente. Eso no te va a permitir crecer y tener el impulso necesario para que lo puedas hacer. Entonces, pensar en tu por qué. El segundo, tu misión, es tu qué. ¿Qué estás haciendo y cómo lo vas a hacer? En este momento estamos ajustando, estamos readecuando el cómo estamos trabajando, ¿sí? El por qué, tu propósito, tu misión, tu qué, tu cómo. Y el tercero tiene que ver con la fuente. ¿De dónde recibes esa inspiración, esas ganas de seguir haciendo las cosas, el tener certeza que estás en el lugar correcto? En mi caso, soy una mujer de fe. Repito, ustedes no tienen que compartir lo que yo estoy diciendo en este momento. Puede ser que lo sean, como puede ser que no. Puede ser que compartan mi misma fe, como puede ser que tengan otra fe. Eso yo no lo sé. No es imprescindible. Estoy compartiendo los 3 satélites que yo tengo. Mi propósito, mi misión, lo tengo que tener sumamente claro, y mi fuente. En mi caso, mi fuente es Dios, pero lo trato de ser lo más específica posible y no hablar de manera general. Dios, 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 ¿qué? ¿Dios quién? Yo me centro en la persona de Jesús y trato de conocer teóricamente, tener una plataforma teórica a partir de su palabra. Eso ha funcionado para mí. Son mis 3 satélites que me permiten a mí ubicarme donde estoy. Ustedes ubiquen sus 3 satélites, ¿para qué? Para que puedan hacer no solamente una triangulación, sino para que puedan medir tiempo y distancia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo puedo asegurarme de hacerlo, de estar en el camino correcto? La segunda pregunta, la primera era pregúntate dónde estás. La segunda pregunta es pregúntate dónde quieres llegar. ¿Dónde quieres llegar? En ese trayecto de tu vida laboral, como persona, como papá, como docente, como profesional,
O finalmente, en el último de tus días, ¿dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde estás yendo? Estamos viendo que el coronavirus nos ha puesto en un momento de pausa. Y eso es extraordinariamente bueno, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros estamos en pausa es cuando la lección nos alcanza. Cuando nosotros estamos en pausa es cuando nos damos tiempo de reflexionar. Cuando nosotros estamos en pausa es un tiempo precioso donde nos podemos refrescar. La pausa es sumamente importante. ¿Por qué los ajustes nos incomodan tanto? Porque generalmente nos encuentran en mucho movimiento. Ahora es un tiempo de ajustarse. Es un tiempo de quietud. Ahora estos ajustes no nos están alterando tanto porque estamos calmados. Es precioso. Entonces, pregúntate, ¿dónde quieres llegar? Pero respóndete con la mano en el pecho. Sé lo más sensato posible contigo mismo. ¿Dónde quieres llegar? La tercera pregunta, ¿cómo hacerlo? Pregúntate, ¿cómo hacerlo? Tener la convicción de que es algo que estás ya viviendo. Es como vivir una historia, ¿sí? Es algo como ver la historia de mi destino. Parecería contradictorio, la historia de mi destino. La historia es algo pasado y mi destino es algo futuro. Pero traten de ver, como cuando vemos una película, estamos viendo una película y tú ya estás como que viviendo lo que está sucediendo ahí adentro, pero no lo estás viviendo. No sé cuántos de ustedes han hecho el ejercicio de proyectarse en su vida familiar. Yo les voy a comentar una historia. Cuando yo solamente tenía 10 años, me he proyectado en mi vida familiar. Y dije, si algún día me caso, yo quiero tener una familia, lo tenía claro, yo quería ser mujer de familia, de estructura, que no digo que está bien o está mal, les estoy transmitiendo solamente mi caso, que no tiene que ser el caso de ustedes, pero lo estoy utilizando como una ilustración para que entiendan dónde quiero llegar. Cuando yo tenía 10 años, pensé, quiero tener una familia, pero no me conformé solamente con decir, quiero tener una familia. Expresé un deseo, quiero tener 3 hijos, y he sido aún más específica, 3 hijos varones. Me he empezado a proyectar en un futuro, todavía no lo estaba viviendo, pero me empecé a proyectar. Por supuesto que yo no he controlado tener 3 hijos varones, que actualmente los tengo, Sami, Amir y Naim, pero estoy segura que tenía que ver con uno de mis satélites, porque Dios concede los deseos del corazón. Yo lo deseaba, no era un capricho, yo lo deseaba. Sí, entonces empecé a proyectarme y empecé a trabajar en función de, ¿sí? Si hay algo que tú puedas hacer, hazlo para acercarte a dónde quieres llegar. La cuarta pregunta, pregúntate cómo te darás cuenta que llegaste ahí. ¿Cómo te darás cuenta? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo sientes? Y te voy a decir solamente una cosa que es un señalizador muy importante. Es cuando tú empieces a ver a las personas mejor de cómo los has encontrado. Si tú empiezas a ver a tus educandos, a tus estudiantes, a tus colegas, a tus jefes, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la persona que trabaja en tu casa, mejor de, si lo encuentras mejor de cuando tú lo has encontrado, si lo ves mejor, si lo has mejorado, si tú has agregado valor, si has sumado a su vida, entonces te estás respondiendo. Te estás dando cuenta que estás avanzando, estás creciendo, porque el mundo cambia en la medida que cambiamos nosotros. Y eso se tiene que ver en el contexto. En el mundo fuera de nosotros se ve el crecimiento que nosotros tenemos. Y la quinta pregunta, pregúntate cómo hacerlo sostenible. Antes de responder esta quinta pregunta, voy a volver a recorrer las 4, por si alguien quiere anotarla. 1, pregúntate dónde estás. Acuérdense de la ilustración del GPS. 2, pregúntate dónde quieres llegar. 3, pregúntate cómo hacerlo. 4, pregúntate cómo te darás cuenta que llegaste, cómo lo notas. Y ahora vengo, ahora abordo la quinta y última pregunta. ¿Cómo hacer sostenible este crecimiento personal? ¿Cómo hacer sostenible este crecimiento profesional, este desarrollo personal, este desarrollo profesional? Y déjame decirte que no hay otra manera que no sea remontándonos a la primera pregunta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y entonces vuelve el proceso circular, no lineal. Esto nos va a permitir a todos nosotros no solamente vernos mejor, sino mejorarnos.
nos va a permitir a nosotros no solamente ser buenos profesionales, sino ser buenas personas. Porque ¿saben qué? Buenos profesionales pueden haberlo, pero es, no, y desde ya, hay muy buenos profesionales, pero es difícil, muy difícil ser un buen profesional si es que previamente no eres una buena persona. Por eso es que decidí abordar este tema del desarrollo personal a partir del desarrollo personal. He cumplido los 40 minutos y creo que un poquitito más. Andrés, no sé si estás ahí. Jonathan, si hay alguna pregunta, si alguien me dice cómo estamos con el tiempo. Sí, muy buenas noches. Vamos a revisar si es que hay alguna preguntita. A las personas que quieran realizar alguna pregunta a nuestra disertante, Giancarla Saba, pueden hacerlo en este momento, por favor. Ella va a estar respondiendo a todas las preguntas que ustedes tengan que realizar acerca del tema que ha abordado. Si hay algo que no ha quedado claro o quieren algún concepto que pueda yo ampliarlo, déjenme decirles que la manera como cada uno de nosotros estamos tomando esta ponencia va a depender muchísimo del estilo de personalidad que tengamos. Hay personas que nos dejamos guiar por las tareas, otras personas nos dejamos guiar por las personas, hay personas que somos extrovertidas, hay personas que somos introvertidas, hay personas que nos interesa el proceso, hay personas que nos interesa el resultado, los objetivos. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros podamos conocer nuestro estilo de personalidad para sacarle mayor provecho a todo lo que dije. Si alguno quiere conocer un poquitito más de esto, no duden en comunicarse conmigo a través de mi página Giancarla Saba. Ustedes lo buscan en páginas y está el nombre de mi libro, Casi Todo Es Otra Cosa, y por inbox o messenger podemos comunicarnos. Sí, aquí tenemos las preguntas y yo lo voy a ir poniendo a la pantalla. Iván Delgado Ávila, una técnica para hacer un proyecto de vida. Bien, ¿qué es lo que yo sugiero normalmente? Normalmente digo porque todas las personas somos diferentes y no a todos nos funciona lo mismo, ¿sí? Pero algo que sí nos ayuda es primero, no sé si estuviste desde el principio de la disertación, pero había sugerido de que hagamos un FODA personal. Para yo poder diseñar a dónde quiero llegar, tengo que saber con qué cuento, qué recursos me hacen fuerte, quién es Iván Delgado, qué es lo que tiene a su favor. Lamentablemente en el área de educación, lo digo como pedagoga social, el área formal no es mi fuerte, tampoco mi intención, estoy lejos de ello, pero yo sí reconozco que el sistema educativo, tanto en las escuelas, institutos y universidades, pero desde la escuela, desde que somos bien pequeñitos, nos ha hecho poner mucho énfasis en las debilidades, es decir, en lo que no hago bien. Cuando llegan las libretas a las casas, los papás tienden a ver la notita en rojo. Y no sé si eso sucede con ustedes, pero habitualmente pasa eso. Entonces, si la notita en rojo está en matemáticas, por dar un ejemplo, entonces viene el refuerzo y las clases particulares. ¿Para qué? Para que en eso que no eres tan bueno, trates de subir y lo que conseguimos es una sociedad promedio. Yo aconsejaría que pongan énfasis, que pongan el ojo en las fortalezas, en que eres bueno y en eso hazte más bueno todavía. Sigue mejorando en eso. Y vas a ser insuperable. Entonces, para hacer un proyecto de vida, enfócate en tus fortalezas. ¿Qué es lo que Iván Delgado hace bien? ¿Qué es lo que le provoca felicidad? ¿Qué es lo que lo hace natural? ¿Qué es lo que hace naturalmente? Y quiere volverlo a hacer y quiere repetirlo. Cuando tú identifiques eso, ahí le sumas técnica, ahí le sumas conocimiento. Y a partir de eso vas a encontrar un norte. ¿Por qué? Si viste la ilustración de la mano, vas a encontrar tu fortaleza y vas a encontrar tu norte. Este dedo te va a liderizar, te va a dirigir, te va a permitir hacer un proyecto de vida. ¿En qué eres bueno? En algún momento de mi vida, voy a decirlo rápidamente, en algún momento de mi vida, hace 30 y tantos años, yo me di cuenta que era muy buena para hacer flan casero. ¿Qué es lo que hice? Identifiqué una fortaleza.
ubiqué un norte, hacia dónde quiero ir, a quiénes puedo llegar, quiénes pueden ser clientes potenciales. ¡Tum! Brinqué. ¿Qué más hice? Inteligencia emocional. Me tuve que apegar a personas que apoyen ese mi proyectito, ese proyecto que después se convirtió en proyecto. Sí, y ha dado muy buenos resultados, mucho más de lo que cualquiera puede imaginar. Me apegué a personas que puedan apoyarme y contenerme en eso. Hice un networking. Toqué algunas puertas de quienes podían trabajar conmigo o recibir ese producto. Y finalmente, trabajé súper rápido. No esperé para mañana. Lo hice en el momento. Diseñé ese proyecto de vida. ¿Sí? Te estoy hablando de algo muy pequeñito, de algo que puede sonar muy insignificante. Pero de esa manera es que funcionan las cosas grandes también. Espero haberte respondido, Iván, y gracias por tu participación. Lossi Adli. ¿Cómo podemos motivar a amar lo que se hace como docentes, ya que hay muchos docentes que no lo hacen? ¡Uy, qué complicado! Primero decirte, aquí hay dos preguntas, aquí yo veo dos preguntas. ¿Cómo podemos motivar? Nosotros no podemos motivar. La motivación viene de una palabra latina que es movere, que es algo que se mueve aquí adentro. La motivación es algo interno. Lo que nosotros podemos hacer es estimular desde afuera, es mostrar cuán maravilloso es el poder educar y formar otras vidas, influir y afectar a otras vidas. Entonces, ¿cómo podemos estimular, mover a que las personas amen esa docencia? Pues, primero, que ellos reflexionen si realmente es una vocación, porque la docencia no considero que sea una profesión, es una vocación. La profesión tarde o temprano termina, ¿sí? Los profesores se jubilan, los profesores como título, como cargo, los directores se jubilan, pero cuando lo entendemos como vocación, lo ejercemos hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, primero que estas personas entiendan si realmente es su vocación o lo están haciendo porque no les ha quedado otra. Y si no les ha quedado otra, pues que empiecen a hacer otra cosa. Así de simple y sencillo, que empiecen a hacer otra cosa. Porque la responsabilidad que tenemos nosotros los educadores es muy grande. No trabajamos con máquinas. Trabajamos con seres humanos, formamos vidas. Y sí, estoy de acuerdo contigo que hay muchos docentes que no lo hacen. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero tendríamos que partir por eso, que diferencien si es su profesión o es su vocación. Y cualquier cosa, docencia o no docencia, donde no lo hagamos con amor, no lo vamos a hacer bien. El trabajo, espero que compartan conmigo este concepto, el trabajo no es lo que hacemos en nuestra vida, es lo que hacemos con nuestra vida. Estamos invirtiendo lo más valioso que tenemos, nuestra vida, en ese ejercicio laboral. Entonces, esa es una decisión personal y en este tiempo de pausa, dejen que la lección les alcance. Reflexionen, ¿realmente están en el lugar adecuado, en el lugar indicado? ¿Están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Están cumpliendo su propósito? Satélite, el primer satélite. Su misión, el segundo satélite. Y el tercer satélite, la fuente. ¿De dónde vienen esas respuestas? Eso es lo que tendría que decirte, Lossi, espero haber respondido adecuadamente. Cintia Torres, ¿cómo orientar a personas no profesionales que tienen cualidades, habilidades y conocimientos básicos? ¿Cómo orientarlos en qué? ¿En decisiones que tienen que tomar para su futuro? ¿Cómo orientarlos en qué? No termino de captar la pregunta, pero a ver, voy a volverla a leer para ver dónde me focalizo. ¿Cómo orientar a personas no profesionales que tienen cualidades, habilidades y conocimientos básicos? Ok. Primero decirte que la profesión no es un requisito. Primera cosa, Cintia, préstame atención en lo que te voy a decir. Y ojo que yo soy una persona académica. No sé si han escuchado mi semblanza, tengo estudios en teología, en pedagogía social, en psicología familiar, en secretariado ejecutivo. No voy a dejar de estudiar hasta el último día de mi vida. Soy una persona académica. Pero no creo que la academia sea suficiente para llegar donde queremos llegar. Hay personas que nunca han pisado un aula, nunca han pisado un aula y están liderizando países o están gerentando empresas gigantes o están cumpliendo sus propósitos de vida o han aplicado proyectos inmensos porque la universidad no nos da todo. Es útil, sí, pero no es suficiente.
¿Cómo puedes orientar a personas no profesionales empoderándolos? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Hazle dar cuenta para que son buenos. No sé si escucharon en mi semblanza, yo he trabajado casi con 26,000, hoy he pasado las 26,000 personas en América Latina, y no he trabajado toda la vida, ni lo sigo haciendo, con puras personas intelectuales o intelectualoides o en auditorios de mucha exigencia académica, ¿no? He trabajado también en comunidades dentro y fuera del país. Desde ya estuve en Ecuador, en Riobamba, en Guayaquil, en Quito, en Esmeraldas, trabajando con personas que no saben ni leer ni escribir. ¿A partir de qué? De lo que saben hacer. ¿Saben tejer? Que se hagan buenos tejiendo. No todos sabemos tejer. Y desde ya los bolivianos tenemos mucho talento en las manos. Somos artesanos por naturaleza. Hazles dar cuenta para qué son buenos, ¿sí? Y que empiecen a valorar ese conocimiento. No todo el conocimiento valioso viene de una aula universitaria o de una profesión. Cintia, espero que te haya servido esto. Muy bien, muchas gracias, querida Giancarla. En este momento hemos terminado con la ronda de preguntas y ya que también está esperándonos su segunda conferencita, agradecerte por darte el tiempo de poder brindar esta excelente conferencia. Tal vez unas palabras para despedirnos. Gracias, Andrés. Gracias, Jonathan, por esta oportunidad de haber compartido un poquitito de lo que tengo y de lo que soy. Espero haber agregado valor a las vidas y a las personas que han estado interactuando y escuchándonos. Repito, estas nuevas tecnologías y plataformas es como tener amigos imaginarios. Entonces, no he visto con quién he interactuado, pero en algún momento espero tenerlos personalmente, verlos a la cara, abrazarlos y poderlos bendecir. Muchas gracias por este tiempo. Claro que sí, muchas gracias a ti, Giancarla. Estamos agradecidos, los participantes igual. Dan muchas felicitaciones por la increíble disertación. Muchas gracias. Hasta la próxima y a la orden. Perfecto. Jonathan está con nosotros. Jonathan, tienes la palabra. Bueno, genial la participación de la doctora Giancarla Saba. Hay muchos comentarios que están felicitando y ahondando la disertación. Recordarles, ¿no? Andrés, podemos recordarles acerca de la certificación, ¿dónde pueden contactarse? Sí, para todas las personas que nos están siguiendo y tal vez ustedes por algún motivo están recién conectándose a esta segunda jornada del Congreso Internacional de Educación Superior, les comentamos que sí hay un certificado por la asistencia a este congreso. Lo que ustedes tienen que hacer es comunicarse con Sara, que es nuestra asistente, que yo en este momento lo voy a poner el número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto. Número de contacto 7793-3085 para cuestión de certificación y si es que tienen alguna duda pueden preguntar. Jonathan. Claro que sí, como decía Andrés, usted puede contactarse con Sara, nuestra asistente tecnológica, ahí va a recabar los distintos requisitos que son necesarios. Si es que usted requiere, necesita o tiene el anhelo de tener un certificado de participación de este congreso. Ahora sí, Andrés, voy a presentar a nuestro siguiente invitado. Claro que sí. El doctor Juan Machín Mastro Mateo es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Ciencias de Información y Comunicación de Tallinn University, Estonia, maestría en Bibliotecas Digitales y Aprendizaje de la Universidad de Oslo. También tiene licenciatura en bibliotecología. Posee más de 17 años de experiencia laboral en archivos, bibliotecas, educación superior y desarrollo profesional. Ha escrito más de 30 artículos científicos arbitrados e indexados, 3 libros, 12 capítulos de libro, y ha representado ponencias en 44 conferencias internacionales. Es miembro permanente del comité editorial de la revista científica internacional e indexada Information Development, donde también publica desde 2015 la columna regular Desarrollando América Latina. Es árbitro para 12 revistas científicas
e indexadas en el área de ciencias de la información y educación, para las cuales ha realizado evaluación por pares a más de 90 manuscritos. Damos la bienvenida, es un privilegio para nosotros contar con la participación del doctor Juan Machín. Doctor, bienvenido, buenas noches, qué gusto tenerlo con nosotros en esta segunda jornada del Congreso Internacional de Educación Superior. Buenas noches a todos que nos están escuchando, gracias por su compañía, gracias por la invitación. De verdad, sinceramente, deseo que todos estén en sus casas, disfrutando de buena salud en este momento tan difícil de la pandemia, pues con salud y con su familia a buen resguardo. Agradezco la invitación, un saludo especial a los amigos de Bolivia, quienes organizaron este evento y que son el público primario, y también un saludo a quienes nos están escuchando de otros países. ¿Quién dijo México? Muy bien, vamos empezando. Creo que tengo compartida la pantalla con las diapositivas. Muy bien, ahí la tenemos. Entonces, siguiendo la línea de lugar del Congreso, aunque estamos ya en todos lados gracias a la tecnología, la ponencia está centrada en parte en Bolivia, pero la segunda parte de esta conferencia le va a servir a cualquier investigador Nobel, a cualquiera que quiera incursionar en el mundo de la investigación y sobre todo de la publicación y la producción científica, así como estudiantes de posgrado que estén haciendo sus primeras investigaciones y, como no, investigadores que quizás no tengan tanta experiencia pueden tomar en cuenta o espero que les sirva alguna de estas recomendaciones. Entonces vamos primeramente a ver lo que sería un ecosistema de la producción científica. Podemos hablar del ecosistema de la producción científica así en general. Digo un ecosistema porque podríamos hacer cualquier cantidad de modelos, ¿verdad? Y, por supuesto, les voy a presentar cuatro actores en los que me voy a centrar en esta presentación. Y, por supuesto, hay mucha más cantidad de actores. Por ejemplo, estamos dejando fuera la parte de la sociedad, ya que eso sería otra ponencia aparte, ¿no? Entonces, empezamos con el primer actor, que son los investigadores. ¿A qué nos dedicamos? Por supuesto, a hacer investigación y cualquier investigación para que haya esa evidencia de que se hizo la investigación y para que trascienda, tiene que ser comunicada de alguna manera. Y la forma de comunicación primaria de la producción científica es a través de la publicación. La publicación especializada en revistas arbitradas, la publicación de libros, de capítulos de libros, de tesis, de manuales, e incluso la parte de patentes, que eso sería un mundo aparte, ¿no? Nos vamos a centrar principalmente en los artículos de revistas, que es por excelencia la forma de comunicar la ciencia. Pero también encontramos que hoy en día, y cada vez es más cierto, que el mismo investigador debe ser divulgador de su propio trabajo. Esto es traducir sus resultados de investigación para que sean accesibles, ¿verdad?, a un público más amplio y, por supuesto, que la sociedad pudiera beneficiarse de la investigación. Tenemos, por supuesto, que los investigadores adquieren con sus actividades, adquieren o producen indicadores individuales. Y vamos a ir hablando un poco más de indicadores y a qué nos referimos cuando hablamos de indicadores. Y los investigadores son, por supuesto, productores de conocimiento, pero también hay que tener en cuenta que somos consumidores de conocimiento. ¿En qué sentido? Necesitamos materia prima para hacer investigación. ¿Cuál es nuestra materia prima? Pues principalmente otras investigaciones. Y por supuesto, mientras más abiertos estemos a distintas áreas del conocimiento, a sus beneficios, y por supuesto, en la medida en que tengamos más recursos para acceder a esa materia prima, pues nuestras investigaciones van a ser más ricas. Tenemos, por otro lado, las revistas y editoriales, en que son actores que son quienes reciben principalmente nuestros productos de investigación. Ellos deben mantener ciertos estándares de calidad para que se mantenga la revista, para que tenga una buena reputación y que sea uno de esos referentes a acudir cuando se trata de investigar. Por supuesto, también hay que pensar en la sustentabilidad de la revista, en que, por ejemplo, revistas nacionales, revistas institucionales, hace varios años ya, tienen prácticamente todas las facilidades porque incluso el software que podemos usar para administrar revistas es un software libre, que es uno de los más usados. Por supuesto, también hablamos de indicadores
o una cualidad de celeridad, de rapidez, pero no quiero decir con rapidez de que haya que procesar los artículos con rapidez, pero sin calidad. Hay que mantener la calidad y al mismo tiempo la rapidez, porque, por supuesto, somos muchos produciendo ciencia, somos muchos requiriendo de las revistas para publicar y, por supuesto, cualquier tardanza que haya en el proceso puede impactar tanto a la revista como al investigador que está esperando por publicar en una revista. Y las revistas y editoriales producen ciertos indicadores propios que también, por supuesto, se derivan de lo que son aquellos indicadores que produce la comunicación científica. Tenemos, por supuesto, el gobierno, que es súper importante en este ecosistema, porque el gobierno es quien nos puede otorgar apoyos e incentivos para impulsar lo que es la investigación, para impulsar las revistas nacionales que tanto nos hace falta apoyar en América Latina. Por supuesto, el gobierno va a hacer gestión y estrategia, va a planear unas ciertas estrategias para dar este impulso. Y, por supuesto, tiene que hacer gestión para ver que aquellas inversiones que haga puedan regresarse en un incremento en la calidad y en la cantidad de la producción científica. Y para esto debe generar sistemas de evaluación que se concentren en medir los indicadores adecuados. Ya vamos a ver que hay ciertos problemas con la evaluación científica que se derivan de una forma muy tradicional de evaluar la ciencia, pero que hay ciertos avances al respecto. Y por supuesto, esto nos lleva a los indicadores nacionales, que es lo que hace competitiva una nación y comparable frente a las otras. Y por último, de los que les voy a hablar, tenemos las instituciones. Igualmente, debe contar con apoyo e incentivos a los investigadores para que sean aquellas personas que producen ciencia los que tengan recursos y, por supuesto, también condiciones en general favorables para la producción científica. También esto se trata de hacer una buena gestión y estrategia. Por supuesto, pasa por el financiamiento y las instituciones, por supuesto, reúnen una serie de indicadores colectivos derivados de la producción de cada uno de esos investigadores o grupos de investigadores. Entonces, así nos pasamos a un modelo de evaluación. Los modelos de evaluación de la ciencia actualmente y hace unos cuantos años han sido duramente criticados porque muchos o principalmente los indicadores que se consideran se derivan del área de las ciencias de la información que se llama la bibliometría. Entonces, la bibliometría tiene ciertos problemas porque muchos de los indicadores se crearon para distinguir la calidad y la cantidad de consultas y, por supuesto, de citas que tienen las revistas. Esto para dar prioridad quizás a la adquisición de las revistas, primeramente a las revistas mejor posicionadas y luego ir bajando según la cantidad de presupuesto que haya en una institución o en una biblioteca. Pero resulta que los sistemas también para la evaluación de personas, de investigadores, también toman esto en cuenta y eso es una de las principales críticas. Sin embargo, por eso yo les traigo a colación el sistema de evaluación de CIMAGO, que aunque nos evalúa instituciones, países, revistas, no nos evalúa investigadores en lo particular, es un sistema de evaluación que ha ido adquiriendo otros indicadores para encontrar un importante balance en la evaluación de la investigación. Y por supuesto, algo muy interesante de CIMAGO es que nosotros podemos acceder a los resultados e incluso a todos los datos, podemos acceder libremente en ese enlace que tiene la diapositiva en la esquina o simplemente buscan CIMAGO en Google. Bien, este sistema de evaluación considera para evaluar instituciones un 50% de la evaluación se los llevan indicadores que tienen que ver con investigación. Y esto es bibliometría pura y dura. Tiene impacto de las revistas, tiene la cuestión de liderazgo, quién es el primer autor, si la institución firma muchos artículos, los investigadores de esa institución como primer autor, eso le da más valor. Fíjense que hay un 8% de ese 50. Y así tenemos, por ejemplo, los artículos indizados en Scopus, los artículos en revistas que no sean de esa institución, también la cantidad de revistas que hace la institución, eso le suma un 3%, la colaboración internacional que haya en la institución, que no sea solamente la colaboración hacia adentro de la institución, sino que sea hacia afuera e incluso con otros países, con investigadores de otros países.
publicaciones en revistas de cuartil 1, que sean muy citadas, publicaciones que los autores sean autores de correspondencia, el porcentaje de documentos en acceso abierto, por eso aquí es importantísimo y le da un 2% de la evaluación si la institución tiene un repositorio y en ese repositorio es un sistema que está activo, ¿no? Que se está agregando documentos todo el tiempo. ¿Para qué? Para darle más accesibilidad al conocimiento que se produce en la institución. Eso, por un lado, le da visibilidad a la institución y permite que cualquier persona con conexión a Internet pueda ver qué se está haciendo en la institución con ese financiamiento que está obteniendo. Eso es principalmente o muy importante para las instituciones financiadas por fondos públicos, ¿verdad? Bueno, de aquí para resumir, en la última versión o la última edición, mejor dicho, de Simago, en cuanto a la evaluación de instituciones, vemos que clasificaron 7.000 instituciones del mundo. En 2019 había 6.400. América Latina, de esas instituciones, tiene 400. Es el 6% del mundo. Entre el año pasado y el año actual, se agregaron 40 instituciones más. ¿Cuáles instituciones se agregan a Simago? Pues la condición que pone Simago es que deben tener al menos 100 artículos publicados en el último año en revistas que están indizadas en Scopus. Así es que entra una institución en Simago. En resumen, necesitamos más instituciones y decimos en general en América Latina. Ahora, un pequeño resumen de la evaluación de las instituciones de América Latina. Esta es la evaluación publicada este año. Tenemos que 5 países son quienes concentran casi el 90% de las instituciones que están en Simago. ¿Y qué tipo de instituciones están en Simago? Hay universidades, instituciones de educación superior, hay instituciones de gobierno, hay instituciones del sector salud, también hay instituciones privadas, aunque no figuran en esta tabla, y también hay otros tipos de instituciones. Aquí tienen los 5 países que concentran el 90% de las instituciones que están en Simago, de América Latina, por supuesto. Tenemos, por supuesto, el liderazgo lo tiene Brasil. Tienen ahí los porcentajes y entre paréntesis el número de instituciones. Tenemos también otros casos. Y fíjense que puse en distintos colores los nombres, los datos, sin nombres y los porcentajes y números de cada país. Aquí para representar, por ejemplo, el azul nos representa que hay un crecimiento o hubo un crecimiento importante entre año y año de la evaluación. Cuando está en rojo es que hubo una disminución de las instituciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina y Venezuela que cayeron. Tienen menos instituciones en la evaluación publicada este año que la publicada el año pasado. Tenemos otros casos como Ecuador que tuvo un crecimiento muy importante. Y en el caso de Bolivia, aquí hay un caso especial. Revisé todas las ediciones del ranking y resulta que en esta última evaluación, la Universidad Mayor de San Andrés, por primer año, es la primera institución boliviana que entra en el ranking Simago. Aquí, si nos están escuchando algunos académicos o personas de esa universidad, una gran felicitación por haber inaugurado el ranking a nombre de Bolivia. Muy bien. Vamos a ver el posicionamiento de países. Aquí estamos cambiando, seguimos en Simago, pero este es el otro ranking. Estábamos hablando del de instituciones, ahora estamos hablando del de las revistas y países. Los líderes, nuevamente, son Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, que concentran más del 88% de los documentos, el 86% de las citas que recibe la región. Y además, esos 5 países están clasificados entre los primeros 50 países del mundo. Y estas son, por supuesto, las posiciones del periodo de evaluación que les estoy poniendo. Ese es el periodo que abarca todas las evaluaciones que ha hecho Simago en toda su historia. Ahí tienen, por ejemplo, también al final de la tabla, tienen a Bolivia. Aquí importante, aunque es el último lugar en la tabla, lo he destacado por el público y por la invitación al evento, no es el último país de la región, eso sí, hay muchos más países abajo. Bolivia tiene ciertas tendencias bastante interesantes. Por ejemplo, se me parece, en mi opinión, el número de citas y el índice H de Bolivia están muy altos o
son muy buenos indicadores frente a algunos países que tiene por encima. Estoy hablando de posiciones del 15 al 10, por ejemplo. Si vemos, la diferencia con Ecuador no es tan grande. Aquí tenemos las tendencias por año. Aquí sí es un poco más difícil de leer este gráfico, pero fíjense qué curioso. Los cuatro primeros países de Simago han mantenido durante todos los años el mismo posicionamiento. ¿Qué podemos ver también? Colombia pasó del puesto 7 al 5, Colombia subió. Ecuador ha hecho una hazaña en ese periodo de años, entre el 96 y el 2020, porque ha subido del 14 al puesto 6 en la región. Asimismo, Perú pasó del 11 al 7. Venezuela, ya sabemos, con todos los problemas políticos, económicos, todas las crisis, pasó del número 5 en el año 96 al número 10 y sigue cayendo. Y Bolivia ha oscilado en posiciones entre el número 14 y el número 18 en la región. Ahí tienen el gráfico un poco más claro porque quité a los países, a los grandotes, ¿sí? Ahí quedan, por ejemplo, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica y Bolivia, que son más comparables ya que sacamos a los cuatro grandotes y nos hace ver las tendencias un poco más claras. Muy bien. Vamos a pasar a lo que son los índices. Y fíjense que cuando hablamos de revistas científicas, una condición básica es que son revistas arbitradas. Pero dentro de todas las revistas arbitradas del mundo, que son una buena cantidad, hay un grupo muy selecto que podemos decir que son las revistas principales, de corriente principal, o son las revistas indizadas. ¿Y qué quiere decir que estén indizadas? Que aparecen sus datos en ciertos índices. Y por supuesto hay que aclarar, ¿indizadas? Pues ¿en dónde? ¿Cuál es uno de los índices principales? Los Journal Citation Reports. Y aquí tenemos datos del 97 al 2018 para ver ciertas tendencias. En que tenemos que la región tenía 38 revistas en el año 97, que esos son los datos más antiguos a los que tuve acceso, para pasar en 2018 a 245 títulos. ¿Sí? Aquí tenemos que recordar, por ejemplo, que hay cierto desfase en los años, pero esto es porque depende del año en que es publicado el reporte, los reportes de Journal Citation Reports, versus los años que analizan. Por ejemplo, ahora en 2020, después de junio, julio, agosto, por ahí, de 2020, se va a publicar el reporte 2019. ¿Por qué se llama 2019? Porque sus datos contienen los números hasta el año de 2019. Para tener el reporte que considere los datos de 2020, tenemos que esperar hasta julio de 2021, por ejemplo. Tenemos aquí también una tendencia similar también a lo que son las instituciones, a lo que son las revistas, a lo que son las publicaciones, que cinco países concentran el 96% de estos títulos que están en los JCR. Y ahí tienen los datos. Aquí, lamentablemente, Bolivia no ha logrado todavía incursionar en lo que es el JCR, pero sí les voy a mostrar más adelante una oportunidad muy importante que tiene. Y aquí lo tenemos. En 2015 o 16, si no me equivoco, el Web of Science, después de cambiar de dueño a Clarivate, inauguró un nuevo índice, que es el de fuentes emergentes. Ahí tienen el nombre completo en inglés, el Emerging Sources. Este se trata de un índice que tiene la peculiaridad que son revistas que se consideran de buena calidad, pero que todavía no llegan a tener, digamos, la visibilidad y la cantidad, sobre todo, de citado que tienen las revistas que están en el JCR. Aquí tenemos que en el 2017 había 540 revistas en el índice de fuentes emergentes y ya en 2019 teníamos 771 a nivel región. De estas, 117 están en Scopus, 654 tienen posibilidad de ascender, cuando hablamos de ascender, que asciendan o estén incluidas ya en los JCR. Y yo lo veo, así para usar una metáfora deportiva, son jugadores que tenemos en la banca. Son buenos jugadores, todavía no han salido, digamos, a jugar, a meter goles,
porque necesitan terminar de prepararse, de entrenar un poquito más y ya pueden salir, ¿verdad? Aquí tenemos que en Bolivia tiene dos revistas que fueron fundadas en 2008 y que lograron entrar en el índice de fuentes emergentes. Ahí tienen los títulos. Ahora tenemos el caso de Scopus, del Sevier. Este es otro índice. Es la competencia, digamos, directa de los JCR. Teníamos en la región 729 títulos en 2017. Subimos a 806 en 2019. Aquí es importante distinguir que hay un traslape, es decir, están los dos índices, están los JCR, está Scopus. En lo que se intersectan, hay cierto traslape, quiere decir, revistas que están en Scopus también están en el JCR, revistas que están en JCR también pueden estar en Scopus, ¿sí? Entonces, ese traslape son de las revistas que están en el Sevier, en Scopus, 806, 208 están en JCR al mismo tiempo. Y de esas 806, 117 están en el índice de fuentes emergentes. Nuevamente, cinco países concentran el 91% de los títulos. Y aquí esto es una investigación que hemos actualizado cada dos años. Hay una publicación de 2017. Estos son datos de la de 2019. Y ya para el 21 haremos una actualización en que tenemos, estamos calculando y haciendo un seguimiento más cercano del posicionamiento de las revistas latinoamericanas. En 2017 detectamos que es 502 títulos tienen el potencial de ascender a JCR o a Scopus. En dos años pasamos de tener 805 a 841 revistas AAA. Con el término revistas AAA me refiero que están o en JCR y o en Scopus, ¿sí? En dos años ascendieron, por ejemplo, estos son los casos más llamativos, 22 revistas colombianas y 3 revistas peruanas. Bolivia, nuevamente decimos que tiene el potencial de que 2 de sus títulos asciendan, ¿sí? 2 de los títulos que están en el índice de fuentes emergentes. Muy bien, vamos a pasar un poco para analizar la producción científica en Bolivia, ejercicio que me ha parecido muy interesante, aunque es un análisis muy ligero, si les digo. Esto es un análisis según los datos de el año 37 a 2019, excluimos, por supuesto, 2020, ya que no están todavía totalizados los datos, ni mucho menos publicados todos los artículos. Tenemos que Bolivia en ese periodo, o mejor dicho, investigadores bolivianos, han publicado 5.700 documentos. 83% de ese número fueron publicados entre 2000 y 2019. ¿Cuántos autores tienen? Tienen 30.700 autores. 50 de ellos concentran el 35% de la producción. Ya saben, para 50 autores bolivianos, una medalla para cada uno. Las 10 instituciones con más publicaciones, ahí tienen el listado. Por supuesto, son las primeras 10. Tienen, por supuesto, muchas más. Vemos que es completamente cierta la tendencia que recoge Simago, ya que la número uno es la Universidad Mayor de San Andrés. Tenemos datos de colaboración internacional. Tenemos allí, si no me equivoco, fueron los primeros 15 países que les puse allí. Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Argentina, Perú, Inglaterra, y vamos adelante con la lista. ¿Sobre qué publican? En área de conocimiento. Tenemos que las tendencias son mayormente hacia las ciencias duras, principalmente áreas de la salud, geología, zoología, agricultura y medio ambiente. Eso es lo que principalmente se publica. Por ejemplo, ciencias sociales está como por el número 50 en disciplina. Por decir, me dio curiosidad ver en dónde estaban posicionadas las ciencias sociales. Pero esto es una tendencia también muy parecida en distintos países. Publican más y hay más investigadores, o tiende a haber más, en las ciencias duras. Aquí tenemos las publicaciones por cuartil, y esto también son datos muy relevantes, muy interesantes
e importantes de la producción científica de Bolivia, ya que tenemos que casi el 60% de las publicaciones indizadas son en revistas de primer cuartil, es decir, del top, son las del top, ¿sí? Por ejemplo, para entender esto de los cuartiles, si tenemos 100 revistas en un área de investigación, cada cuartil va a contener 25 revistas que están ordenadas desde la que tiene el mayor factor de impacto o la que tiene el mayor número de citas, digamos, dependiendo del sistema que estemos viendo. Entonces, el cuartil 1 van a ser las primeras 25, las 25 más citadas, ¿sí? Esto en el ejemplo de 100, ¿no? En el cuartil 2 hay también una cantidad pesada, es el 21%, ¿sí? Casi el 80% de los documentos publicados por autores con afiliación institucional Bolivia, afiliación país, perdón, afiliación institucional a alguna institución boliviana, son artículos. 80% de los documentos son artículos. Esto es importantísimo, ya que es el documento, digamos, por excelencia, también al que se le otorga una mayor ponderación en prácticamente cualquier sistema de evaluación de la ciencia. Luego tenemos otros géneros, como las ponencias, el 5% de los productos son ponencias, el 1.5% son capítulos, y los otros los agrupé en una sola categoría, es el 8%. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación. Aquí, implicaciones sobre la formación de investigadores. Y aquí es muy importante que desde la universidad veamos qué es lo que está pasando con los investigadores. Además de tener esta idea de qué está pasando en los otros países, cómo se está comportando, digamos, Bolivia en general o alguna institución boliviana en particular en cuanto a los sistemas de evaluación, sus indicadores, qué está ocurriendo allí, también es importante que veamos qué está pasando con nuestros estudiantes, cómo están produciendo ellos los trabajos. Y aquí es que decimos esta frase que los manuscritos son diagnósticos. Si yo tengo estudiantes de posgrado y veo las características de sus trabajos, aquí puedo diagnosticar cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, las oportunidades, las debilidades en las que podemos trabajar para mejorar, porque los estudiantes de posgrado de hoy pueden ser los investigadores de mañana. Espero que sean en su mayoría. Si somos editores de una revista institucional, podemos también vincularnos a la formación. Por eso es importante también si participamos en comités editoriales o como editores en revistas, también vincularnos en universidades a la formación para traernos aquellos diagnósticos que veamos de los manuscritos que recibimos en nuestras revistas y hagamos algo al respecto. Aunque seamos pocos, podemos impulsarlo de alguna manera también influyendo en la educación. Formar un investigador, por supuesto, requiere competencia en comunicación de la ciencia, expertos en alfabetización informativa, en producción y comunicación científica. Aquí destaco el rol de los buenos profesionales de la información. ¿Quiénes son los que por excelencia se ocupan, nos ocupamos de estudiar este tipo de aspectos? Y por supuesto, un área que puede apoyar mucho a la investigación y a la producción científica es la alfabetización informativa. Y no necesariamente el profesional de la información va a influir desde las bibliotecas. También puede generar influencia desde la docencia y otros servicios aparte. También, por supuesto, desde lo que sería el diagnóstico, la gestión de la investigación universitaria. También se requiere desarrollar una cultura científica, diseminando e intercambiando resultados de investigación, fomentando el conocimiento y la innovación. Aquí unas pequeñas recomendaciones para investigadores. Aquí es importante tener cuentas en los perfiles más importantes. Y aquí hablo en perfiles prácticamente también usando las redes sociales. Desde tener un Facebook, por ejemplo, ¿por dónde me contactaron primero para invitarme a esta conferencia? Pues porque tengo la página profesional en Facebook. Y por allí me contactó uno de los compañeros que amablemente nos extendió la invitación para participar, ¿sí? Entonces, fíjense, no se puede subestimar la importancia de visibilidad y también de promoción y divulgación científica que nos ofrecen las redes sociales. Pero, por supuesto, hablo también de perfiles profesionales como tener un perfil activo en Google Académico y ahí tener todas las publicaciones, asegurarse que está actualizado, que los registros están bien ingresados, porque, por supuesto, esto lo hace Google
de manera automática. Y el sistema no es perfecto, puede cometer errores, puede duplicar y puede también omitir publicaciones. También tenemos sitios como Academia, como ResearchGate, como Kudos y otros que también, por supuesto, el ORCID, ese sería uno de los vitales, ¿verdad? También tener una visión de trabajo estratégica y bibliométrica, y esto nos lleva a pensar muy bien y seleccionar muy bien cuál sería la mejor revista para publicar cuál tipo de investigación, ¿sí? Porque, por supuesto, queremos apoyar a nuestras revistas institucionales, a las revistas nacionales, y también queremos que tengamos un público dentro de la comunidad científica bastante amplio, y eso son las revistas internacionales. Entonces, hay que hacer balances y según el proyecto en que uno esté trabajando, también ir pensando de manera estratégica dónde publicarlo. Pertinencia y utilidad de las investigaciones, aquí también redundamos en lo mismo, en según el tipo de investigación también nos va a determinar el tipo de audiencia, el tipo de revista a la que se puede enviar. Hacer ese balance entre las publicaciones institucionales y externas en cuanto a la publicación nuevamente, aquí el resumen, y tener cuidado con el circuito predatorio, que aquí es donde caen muchos investigadores nobles, en que estas son revistas, son editoriales, hay conferencias y hay una cantidad de actores que los metemos en este saco de publicaciones predatorias, en que ellos no tienen ningún tipo de control de calidad, nos ofrecen pagar una módica suma por publicar nuestro artículo, nuestro manuscrito, nuestra tesis con ellos y nos dicen que el tiempo de publicación va a ser muy breve. Quizás nos envían un correo donde nos enamoran y nos van a decir que la revista está indizada y tiene no sé cuál factor de impacto científico en no sé dónde, pero muchas de estas invitaciones son del circuito predatorio. Para eso es importante buscar en Google la lista de Beale, ¿sí? Eso lo pueden buscar en Google y hay una copia de la lista que tiene las editoriales y las revistas predatorias. No caigan en esta trampa, porque aquí no van a tener realmente un arbitraje, un control de calidad sobre sus publicaciones y, de hecho, pueden ser penalizados por sistemas de evaluación por publicar allí. También ver lo de la colaboración internacional versus la nacional y la interna, por supuesto, es importante, ya vemos, para nuestra institución, ya que será evaluada en función de que nosotros también colaboremos y busquemos crear redes, desarrollar redes y participar, por supuesto, en redes temáticas, en redes de académicos en ciertas áreas o en las áreas que nos toquen. Y, por supuesto, publicar con ellos va a ser importante tanto para nosotros, nuestra carrera, como para nuestras instituciones y también para el país. También aquello del liderazgo en las publicaciones, distribuir bien lo que sería la autoría. Yo siempre digo que es importante dar reconocimiento a quien colaboró en la investigación, sobre todo a quienes, pues, produjeron la mayor parte del trabajo intelectual. Promoción y divulgación de la producción, aquí es importante, pero muy poquitas universidades que yo haya conocido tienen una iniciativa, un departamento que nos ayude a eso, porque muchas veces cuando me ha tocado dar cursos a investigadores y les digo, también encárguese de la comunicación y la divulgación y las redes sociales y todo eso, me ponen los ojos así, me dicen, también, doctor, no basta con todo lo que hacemos y además docencia y tutorías y todo lo demás. Pues sí, pero por supuesto necesitamos ayuda y también sería parte de nuestro papel como investigadores hacer que o promover la idea en nuestras instituciones para que organicen un departamento, aunque sea pequeño, que nos apoyen con esto, porque sí, se reconoce que es mucho trabajo para nosotros, pero la parte de divulgación es lo que realmente puede traer un impacto social de nuestra investigación, porque publicamos en una revista y ahí queda. Sí, quizás nos citan, pero nos citan otros académicos como nosotros, ¿verdad? Y queda reducida a ese público. Pero si hacemos un producto de divulgación, un artículo que salga en una revista de divulgación, un video en YouTube que aparezca en el portal de noticias de la universidad, ¿en qué es lo que estamos investigando? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Verdad? Eso nos da un plus. Y, por supuesto, mantener una filosofía de acceso abierto y autoarchivo. Esto nos lleva al tema de repositorios, que pudiera ser hasta otra presentación aparte.
Los retos para la redacción de artículos es que nosotros tenemos que trabajar bajo ciertos cánones de comunicación científica, en modelos que ellos ya son muy tradicionalistas, digamos, que tenemos que ser muy explícitos, muy claros a la vez, muy sistemáticos en lo que estamos comunicando sobre nuestros resultados de investigación. Eso es lo primero que va a ver un evaluador, ¿sí? Para poder publicar mi artículo. Y, por supuesto, lo más clásico sería la estructura MRID, ¿verdad? La estructura introducción, métodos, resultados, discusión. Esa es la estructura más tradicional y más común en los artículos de investigación. Y tenemos que acostumbrarnos a trabajar bajo esa estructura principalmente, ¿sí? Por supuesto, hay otras estructuras que se pueden usar, ¿verdad? Pero esto sería lo más clásico para lo que digamos que se puede llamar un artículo de investigación. Aquí es importante el uso correcto de los manuales de estilo, y pongo aquí manuales en plural. Cada institución seguramente tiene un manual por excelencia, un manual elegido como el manual institucional. Lo más común es que sea el manual de APA, ¿verdad? Aquí ya puedo escuchar a algunos estudiantes que ya me dijeron, ya sé, ¿verdad? Bueno, porque en el futuro, si se acostumbran a usar un manual, en su misma área del conocimiento puede ser que encuentren tres revistas y cada una de las tres revistas use un manual diferente. Pero acostumbrarnos a usar un manual de estilo nos capacita bastante bien para mudarnos y usar otro, ¿sí? Pero esto es vital porque es parte de esa forma de la presentación de nuestro contenido que si lo presentamos bien va a dar confianza a los evaluadores. Si está mal presentado, de acuerdo al manual de estilo, un evaluador puede decir, pues, si no pudo seguir el manual, ¿qué puedo esperar del contenido? Pues, ahí está la cuestión. El inglés es, por supuesto, una gran ventaja, porque la mayor parte de las revistas más importantes están en inglés. Hay revistas en español, pero son, por supuesto, más limitadas en cantidad, y si son menos, somos más investigadores queriendo publicar en una cantidad más limitada de revistas, y, por supuesto, son más tardadas en sus procesos porque tienen que atender una mayor cantidad de manuscritos recibidos. Aquí también es una ventaja emplear ciertos softwares de apoyo. Por ejemplo, tenemos los sistemas de información, las bases de datos, los índices, los gestores de referencias, que son sistemas un poquito difíciles de agarrarles el truco a la primera y verles el valor, pero que nos permite gestionar una biblioteca digital personal de documentos académicos. Y, por supuesto, esto a la larga, cuando aprendamos a usar el software, nos va a permitir ahorrar tiempo y ser más efectivos con el consumo de esa materia prima que son investigaciones de otros. También software para procesamiento de datos y el software antiplagio es algo súper importante hoy en día. También tenemos el reto de la administración del tiempo. Y han visto o se han visto quizás en esta situación de la pandemia en un cambio de paradigma, en un cambio de dinámicas en que nos requerimos más, como estamos en la casa prácticamente todo el tiempo, nos vemos en la necesidad de ser incluso mejores administradores del tiempo y evitar los distractores si queremos producir, si queremos hacer, ¿verdad? Aprovechen, ¿no?, el tiempo para la contemplación, para el pensamiento, para la lectura, ¿verdad? Y, por supuesto, quien pueda hacerlo o quien quiera hacerlo para la redacción. También es importante que todo investigador aprenda nociones básicas de bibliometría y almetría. En resumen, podemos decir que la bibliometría se trata de indicadores de atención académica. Ahí tenemos cosas como el factor de impacto, el conteo de citas, el índice H, el número de publicaciones. Tenemos también la almetría, que surge como alternativa. Es una atención más amplia en sitios, en portales, en circuitos, no necesariamente académicos. Aquí son indicadores que se derivan de la visibilidad de investigaciones en portales de noticias, en redes sociales, las citas en Wikipedia, los videos en YouTube, los lectores que tenemos en los gestores de referencias, entre muchos otros indicadores. También la cuestión de los perfiles en línea y estar en los lugares correctos, generar alertas de las citas que nos hagan. Por eso es importante también conocer los índices. Si yo activo mi perfil como autor en Scopus, por supuesto, después de publicar,
puedo generar una alerta para que cada vez que me citen me mandan una notificación al correo electrónico y así yo hago un seguimiento de mi evolución como investigador. Y por supuesto, si en mi país hay un sistema de evaluación, yo sé cuándo estoy listo para una evaluación de ese tipo. ¿Sí? Y también lo puedo generar al activar mi perfil de investigador en Google Académico, también le puedo pedir que me haga una alerta por correo electrónico de mis citas. Aquí también esto me sirve para hacer un seguimiento y autoevaluación de mis propios indicadores. También este tema de la bibliometría y la altmetría nos permite entender cómo funcionan los sistemas de evaluación, que nuevamente son perfectibles y muchos están avanzando hacia la, digamos, incorporación de otros indicadores no necesariamente bibliométricos. Y esto es algo positivo que está ocurriendo en los últimos años. Por supuesto, también prestar atención a lo que es la promoción, difusión y divulgación, porque de esto van a depender también los indicadores bibliométricos y, por supuesto, también la visibilidad de mi investigación. Y si más gente ve mi investigación, hay más probabilidad de que más cantidad de gente lea lo que produzco, lo que publico. Y si más gente lee, hay la probabilidad de que más gente me va a citar. Y si más gente me cita, voy a tener mejores indicadores. Y si tengo mejores indicadores, voy a ser mejor evaluado. Y mi propia institución y mi propio país también va a ser mejor evaluado. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, sí es un sistema de competitividad, pero es una forma muy tradicional en que se ha medido la investigación. Han ido surgiendo poco a poco alternativas, ¿sí? Y complementos. Pero digamos que todavía dependemos mucho de este sistema. También desarrollar esa conciencia sobre el acceso a nuestras publicaciones y condiciones de publicación. Porque si además de publicar en buenas revistas, yo me aseguro que en mi repositorio institucional o en un repositorio internacional estén mis publicaciones, también incremento la cantidad de lectores posibles. Seguimos con los retos. Atender a las normas éticas de investigación y publicación, ya que tenemos en la parte de investigación tenemos ciertas normas éticas, por ejemplo, la protección de los datos y de la identidad de los participantes, el no ocasionar daños, si por supuesto investigamos con personas, ¿no? Estoy hablando. También con animales. Y por supuesto también la publicación tiene sus normas éticas, por ejemplo, evitar la hiperautoría, también representar los resultados tal cual fueron compilados, ¿sí? Y cosas así. Familiarizarse con lo que es el proceso de envío a las revistas, en que nosotros tenemos que hacer un envío de nuestros archivos, tanto del artículo, si tenemos figuras, tablas, gráficos, y hay que prepararlos como los pida la revista, con el formato que los pida, tanto el tipo de archivo como el manual de estilo, ¿verdad? Y ahí el editor de la revista va a seleccionar expertos que me van a evaluar mi trabajo y lo van a devolver con ciertas recomendaciones. En que puede pasar que nos rechacen el artículo o que requieran revisiones o que lo acepten. Esta última es la condición más inusual, digamos, la que ocurre menos tiempo. Puede ser muy bien que nos manden a hacer modificaciones para asegurar que la ciencia que se publica tenga la mayor calidad posible. Aquí tenemos lo que es la selección de la revista adecuada, seguir la guía del autor, preparar los archivos, nuevamente ya se los comenté, escribir lo que sería la carta de portada o la carta de presentación. Aquí pusimos el anglicismo, ¿no? El cover letter, que es esa carta que acompaña y presenta el artículo. Hay revistas que la piden y hay otras que no. Familiarizarse con los requerimientos y los tiempos de las revistas, aunque a veces esto de hablar de los tiempos es muy vago, digamos. Yo les puedo decir, una revista para hacer una primera evaluación de una propuesta que ustedes envíen no debería tomarse más de 6 meses. Hay revistas más lentas y revistas más rápidas, ¿sí? También familiarizarse con la manera en que se deben hacer las revisiones. El editor de una revista, posterior a la evaluación de mi artículo, me va a dar cierto tiempo que hay que cumplir al pie de la letra y debo revisar cada una de esos comentarios, correcciones que objeciones también que me hicieron los árbitros, ¿verdad?, de la revista para mejorar el artículo. Muy bien. Ya habiendo visto esto,
Esta es la parte, ya llegamos al final de la presentación. Les agradezco mucho su atención. A continuación vamos a abrir el tiempo para preguntas. Ahí tienen mis contactos. Tienen sobre todo mis redes. Hoy en, digamos, en una media hora o una hora van a tener también acceso por medio de esas redes a las diapositivas, las van a poder descargar, ¿sí? Sobre todo les encargo revisar mi Twitter, @judamasmas, tienen mi página en Facebook y algo que les invito así con muchas ganas a visitar es mi canal de YouTube, que lo pueden buscar en el motor de búsqueda de YouTube como Juantífico, o ponen youtube.com/juantifico, en que he puesto tutoriales, noticias y también videos con información sobre o alrededor de estos temas. Así que si les interesan estos temas, he puesto tutoriales en que van más a profundidad sobre cada uno de estos temas y seguiré haciéndolo. ¿Sí? Muy bien, quedo pendiente a sus preguntas. Espero que les haya gustado la charla. Muy buenas noches, doctor Juan Machín. La verdad, ha sido una disertación muy interesante con datos que nos han enriquecido bastante y, la verdad, muy reales, ¿no? Que nos hacen dar cuenta cuál es la realidad de nuestro país en cuanto a este tema de desarrollo científico. La verdad, estamos muy agradecidos. Las personas comentaban que sí es necesario ver estas cifras y estaban agradecidos igual por los datos que han sido dados. Y ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Yo iré poniendo las preguntas en el panel y se va a pasar a responder. No sean tímidos. Aquí hay una. ¿Cuál es la estrategia adecuada para el desarrollo de la producción científica, teniendo en cuenta que la investigación en Bolivia no es estimulada desde la educación y si se realiza investigación no es publicada sino archivada en bibliotecas universitarias donde muchas veces el acceso es limitado? Bueno, aquí puedo hacer referencia a lo que hablábamos del ecosistema de la producción científica, en que les hablaba de actores como los investigadores, las revistas editoriales, el gobierno, las instituciones, pudiéramos agregar los profesores, si no son investigadores, pudiéramos agregar las escuelas, la sociedad en general, porque aquí cada actor puede impulsar una estrategia, pudiéramos hablar de muchísimas estrategias, ¿sí? Tanto que, por ejemplo, en preparatoria o nivel bachillerato, que sería el equivalente en otros países latinoamericanos, impulsemos más el uso de buena información, también hablemos de lo que son las noticias falsas, la información de calidad, dónde encontrarla, animemos a nuestros alumnos a usar el método científico, les enseñemos a usarlo, que eso es parte, digamos, del currículum que debería tener el bachillerato, ni se diga la universidad, por supuesto, pero desde el bachillerato se está viendo cosas así, ¿sí? Integrar más a los profesionales de la información en lo que es la docencia, no necesariamente como docentes, sino como esos aliados que pueden allegar a los profesores los mejores recursos de información, ¿verdad? También, por supuesto, apoyar a los profesores que enseñan en posgrado y motivarlos a que trabajen con sus estudiantes, no solo en la tesis, sino que se derive, como es requisito en los programas de posgrado de calidad en México, que se motive y que sea un requisito incluso la publicación de un artículo derivado de cada tesis. Ya eso va movilizando, ¿no? Y por supuesto que se dé también esa importancia al editor. Ahí tienen dos revistas que son ganadoras, ¿sí? Pero también Bolivia va a tener otras revistas. Y aquí preguntarnos por qué, y de manera crítica, ¿no? Autocrítica, decir, ¿por qué las otras revistas bolivianas no han subido y estas sí han subido? Estas dos revistas deben tener ciertas características, ¿verdad? Y no son tan antiguas, son de 2008. Pero también los editores deben ser profesionales dinámicos, que sí sean expertos en el área de la revista, pero que también tengan una capacidad de generar una red de
investigadores, de colegas que sirvan como parte del comité editorial, que puedan impulsar la revista, tanto publicando en ella como evaluando para ella, ¿sí? Entonces hay muchas acciones y lo importante es que todos estos actores se van a retroalimentar, ¿sí? Bueno, aquí pudiéramos seguir hablando y hablando de esa pregunta, ¿no? ¿La investigación tiene una correlación positiva con el desarrollo de un país? Pues debería tenerla. No tengo el dato, sinceramente, pero si hay más investigadores en el país tiene más poder de innovación. Si tiene más poder de innovación, va a tener más potencial de desarrollo, ¿sí? Porque si gracias a las dinámicas que imprime la investigación en el país, en las instituciones educativas, va a haber más investigadores. Los investigadores son un académico muy especial, ¿sí? Y si los académicos se comprometen con el desarrollo del país, entonces el país va a tener más posibilidades, más ventajas. ¿Qué tenemos en Latinoamérica? Bueno, tenemos los casos de los países más grandes, digamos, Brasil, México, Chile, Argentina, ¿no? Colombia, en que tienen más población, tienen más cantidad de investigadores, tienen mejores indicadores en lo que es producción científica y también tienen buenos indicadores a nivel de desarrollo, ¿sí? Diría, no, quizás la correlación quizás es complicada, pero sí hay una buena relación, sí hay una buena influencia, ¿sí?, de la investigación en el desarrollo. Y por supuesto, en casos así como el de la pandemia, si tenemos buenos profesionales médicos que usen la mejor investigación, que usen la mejor información, que sean investigadores en su área, van a estar pendientes de los nuevos tratamientos, van a estar muy actualizados y van a hacer frente más efectivamente a la problemática. Por supuesto, si hay innovación, hay patentes. Si hay patentes, hay más posibilidad de que estas invenciones sean vendidas, sean comercializadas, sean explotadas económicamente, con una connotación positiva, ¿no? Y eso, la riqueza es un indicador, ¿sí? Si hay investigadores que producen más patentes, hay mayor posibilidad de obtener ganancias de las patentes. Y eso es otro mundo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto incide que un país tenga una instancia de promoción de la ciencia como CONACYT en México? Bolivia no tiene ninguna instancia parecida. Fíjense que aquí la influencia del CONACYT es innegable, positivamente, en México. Porque el CONACYT, además de apoyar a los investigadores con el Sistema Nacional de Investigadores, que les da tanto acceso a la mayor cantidad de recursos de información que otras personas. ¿Sí? Tenemos acceso a lo más posible que puede conseguir CONACYT. Tenemos acceso por el Sistema Nacional de Investigadores a un programa de estímulos, ¿sí? Que eso nos ayuda muchas veces a completar para hacer nuestras investigaciones, para tener más estabilidad y más tranquilidad como investigadores. Y el Sistema Nacional de Investigadores ha sido referente en otros países latinoamericanos como modelo de evaluación, como modelo de estímulos a la investigación. Además, el CONACYT estableció lo que es el padrón de posgrados de calidad, posgrados nacionales de calidad. Son los posgrados con más prestigio dentro del país y son posgrados mayormente centrados en investigación, porque muchos de los indicadores dependen de que tenga un cuerpo académico investigador que está respaldando como docentes, como investigadores al programa y que al mismo tiempo están formando potenciales investigadores. Entonces yo creo que es claro que un organismo de ciencia gubernamental tiene mucho que ver en lo que es el establecimiento de políticas, de estrategias, de gestión de la investigación, de los apoyos, de los incentivos, de generar un sistema de evaluación que pueda potenciar, fomentar, animar la producción científica. Ahí tenemos también el dato del CONCYTEC en Perú, en que también tiene un registro de investigadores y está trabajando también en un nuevo modelo de evaluación. También está trabajando en repositorios nacionales, está trabajando en sistema de gestión de la investigación a nivel nacional, ¿sí? Y entonces ha visto que tomando estas ideas de estímulo ha logrado buenos resultados
y han visto en las diapositivas cómo ha crecido Perú, ¿sí? Y es un país bastante más chico que México. Entonces es innegable que es importante la influencia de estas organizaciones. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Juan, agradecemos su participación. Ha sido brillante, muy edificante, rica en contenidos y queremos agradecerle por haber aceptado y haber estado con nosotros en esta segunda jornada. Tal vez algunas palabras de despedida para nuestra audiencia. Muy bien, como dije al inicio, deseo que tengan salud, que cuiden de ustedes mismos, de su familia, estén a buen resguardo. Esperemos que próximamente superemos esta pandemia. Mientras tanto, cuídense mucho y les deseo muchos éxitos. Gracias, doctor. Esa fue la participación del doctor Juan Machín Mastromateo desde México, que estuvo dando la producción científica en Bolivia y los retos. Agradecemos su participación, Andrés. Estamos juntos acá, vamos a cesar esta segunda jornada. Agradecemos la puntualidad de todos nuestros participantes que han estado allí presentes. Siempre recordarles que estamos para servirles, tienen nuestros números de contacto para recabar más información. Y Andrés, vamos a saludar a algunas personas que nos han estado mandando saludos desde distintas ciudades. Nos están escribiendo de Cochabamba, pues no sé si puedes leer conmigo. Sí, cómo no, saludarles, ¿no?, a cada participante que nos ha acompañado en esta sesión, en esta segunda jornada del Congreso de Educación Superior Internacional de manera virtual. Vamos a pasar a saludar a las personas que nos siguen de distintos lugares. Ayer leíamos con Jonathan y nos sorprendíamos mucho del alcance que hemos tenido de personas que nos siguen prácticamente de toda Bolivia y de Latinoamérica también. Así es, Andrés. Hay muchos saludos. Vamos a saludar a Daisy Gareca, Ivone Mamani, Ángela Zambrano. Nos vemos mañana a 7:30. No se olvide, ya tiene el link de acceso. Si no, de todos modos, puede buscarnos en la página como JGPZ Producciones. Ya está ahí la publicación. Saludamos también a Juan Carlos Vázquez desde Cobija. Andrés, seguimos saludando. Claro que sí. Un saludo a Ivonne Mamani desde Tarija, Ángela Zambrano desde Uyuni. Aquí dicen hasta mañana. Saludos desde Sucre, Juan Carlos Paniagua. Saludos desde Sucre también, Rodrigo. Saludos desde Cochabamba, Cintia Torres. Saludos desde Chihuahua, México, Axiel Cordero Hidalgo, qué increíble. Saludos desde Santa Cruz también, Daniela Yucra Rodas. Jonathan. Hay saludos desde Quillacoyo, Cochabamba, dice. Hay saludos desde Santa Cruz, desde Montero, La Paz, Bolivia, Jimena Miranda. Aquí tenemos también a Danitza Martínez desde Cobija, Pando. Juan Fernando Ledesma desde Tarija. Muchísimas gracias a toda la comunidad profesional que está en el área de la educación superior, algunos que tienen el deseo de entrar. Hemos visto gran participación de docentes que ya están en distintas unidades educativas, campos, institutos, universidades, campus universitarios. Entonces, saludos a todos, cada uno de ellos. Seguimos saludando a Andrés antes de cerrar. Claro que sí. Adriana Loza Gemio, saludos desde Viacha. Marcela Ortiz Villegas, saludos desde Sucre. Álvaro Alejandro dice, muy buena participación, felicidades. Saludos desde Cochabamba. Saludos desde Potosí, de Delia Segarra. Saludos desde Sucre, mi casa, Paula Padilla Vargas. Como pueden ver, o sea, tenemos participantes prácticamente desde todo el territorio nacional, es increíble. Hacerles recuerdo que el día de mañana a las 7:30 también tenemos otra cita. Mañana vamos a estar con Mariano Cabrera, que él nos va a hablar del tema de marca personal. Él es argentino. Él es una persona que ha creado su página web, sus distintas redes sociales, y él nos va a enseñar a cómo nosotros tenemos que generar nuestra marca personal, cómo nos tenemos que dar a conocer a las demás personas. Porque en todo momento nosotros sabemos que todas las personas tienen que vender y presentar un currículum, se puede decir, o presentar una portada de quiénes somos. Y qué mejor que Mariano Cabrera para mañana compartirnos ese tema. También, ¿qué va a ser mañana con nosotros, Jonathan?
Vamos a tener Sergio Escalero, profesional boliviano, que nos va a estar hablando de la tutoría y coaching universitario, cuáles son los tips, los secretos. Él tiene vasta experiencia en gestión de tutorías con estudiantes universitarios de técnico superior. Entonces, no se lo puede perder, va a estar muy enriquecedor. Saludamos a Libertad Manaba, Gilda Ayala, Carlos Fernando Velarde, Delia Segarra, Tania Vía Coca, Eddie Baltasar Estrada. Saludos a todos ustedes, un abrazo para todos ustedes, ya nos vamos a ir despidiendo, un saludo cordial, nos vemos mañana, 7:30 de la noche, no se olvide buscarnos en JGPZ Producciones, está ahí última jornada, jornada número 3, también tienen el link en el WhatsApp que les ha mandado Sarita, entonces ustedes pueden verificar todas esas cuestiones y nos vemos mañana para el gran cierre. Si usted quiere compartir esto con algún profesional, colega, amigo, compañero de trabajo, puede hacerlo, las inscripciones se van a volver a abrir. En una hora, exactamente en una hora, se va a volver a abrir el sistema de registro. Para cualquier cuestión de certificación, usted sabe, está ahí el número donde usted puede consultar todas las sesiones. Me despido, nos despedimos, Andrés. Sí, nos despedimos sin antes hacer unas pequeñas recomendaciones a las personas que yo he estado viendo que han comentado que tal vez el video salía muy lento, se entrecortaba un poco. Recomendarles lo que Jonathan igual les decía, que para las personas que están viendo el vivo en Facebook, hay una tuerquita. Ustedes entran ahí y le bajan la calidad de imagen a unos 240 o 360 para que el video que nosotros estamos transmitiendo sea mucho más fluido y así no haya ningún problema al momento de que ustedes hagan la participación de ese congreso. Bueno, sin otra recomendación, saludos a todos. Muchas gracias por estar presentes con nosotros en este congreso internacional. Queremos agradecer a ENDECAP que está respaldando todo. La institucionalidad a nivel académico que va a ser por medio de esa institución que nosotros vamos a poder certificar a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Jonathan, muy buenas noches. Nos despedimos. Nos despedimos, claro que sí. Certificaciones, usted puede recabar los requisitos acá. Hay una serie de requisitos por los cuales usted va a poder certificar este curso si usted desea hacerlo. Y claro que sí, nos vemos el día de la mañana, del día de mañana a las 7:30 de la noche. Saludos para todos ustedes. Por favor, guárdense todos los que están en Bolivia. Quédense en casa, intenten seguir las distintas recomendaciones de bioseguridad. Y nos vemos el día de mañana. Un abrazo para todos. Que tengan buen descanso. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana.